outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ocho y un minuto de la mañana. Muy buenos días en este que es ya miércoles 15 de diciembre de 2010. Dicen que cuesta muy poquito trabajo que la gente reconozca cuando se equivoca o cuando al menos no ha hecho lo que tenía que hacer. No ha hecho la tarea o no ha hecho los deberes. Eso al menos es lo que dijo ayer el ministro de Fomento, señor Blanco. Reconoció, palabras textuales, y quien tuvo la oportunidad de ver anoche los informativos y de escucharlos, reconoció como un gravísimo error político lo acontecido con los controladores aéreos. Así lo dijo, un error político tremendo, con lo cual reconoce de forma tácita o de forma implícita lo que es su propia incapacidad para haber resuelto, él como ministro responsable del tema, y por supuesto el ejecutivo que le rodea, lo que de haber resuelto un problema que arranca desde lejos y que ellos han agravado, y cuando digo ellos, digo el gobierno, han agravado por su propia incapacidad desde el mes de junio en que comenzó a enconarse todo este asunto, que tuvo una segunda parte en el mes de septiembre, que fue nada más que una tarjeta amarilla que los controladores, sin razón, pero le sacaron al gobierno, y la roja, que fue la expulsión, si permiten el símil deportivo, que tuvo lugar ese triste y mal recordado puente de la Constitución de este mes de diciembre. Como le tienen miedo a todo el mundo y se le hacen los dedos huéspedes, porque es normal, y aunque prevén, porque lo prevén, que puede volver a ocurrir, están en el derecho y en el poder y en la capacidad de poder hacerlo, que han decidido prorrogar el estado de alarma hasta el 15 de enero. Seguramente lo recordarán que ayer lo comentábamos, también lo decíamos hace 15 días. Ese estado de alarma se va a prorrogar, por tanto, seguirán siendo los militares los que controlen a los controladores para que estos a su vez cumplan con su obligación. Suena extraño, pero es así. Con lo cual, las navidades, las vacaciones de Navidad, todo va a ser tranquilo porque se va a controlar tranquilamente lo que es la navegación aérea, puesto que estos señores continúan siendo movilizados. El tema económico es la otra cuestión. Es curioso que mientras que por una parte los analistas financieros y los que rigen los termómetros de Europa que rigen el tema financiero dicen que de nuevo vuelve a subir la prima de riesgo en España, la señora Salgado dice que hay indicios de que esto se empieza a recuperar. Que también complicado de entender y también complicado de poder asimilar. Mientras que los que entienden de la materia, que no es decir que ella no entienda, dicen que esto vuelve a bajar de nuevo, ella dice que esto se vuelve a recuperar. ¿Dónde lo ha visto? No se sabe, pero sí lo ha visto. Y por otra parte, que es un tema que vamos a abordar hoy a primera hora de la mañana con el teniente de alcaldesa, delegado de Hacienda, ayer el presidente del Partido Popular en Andalucía, el señor Arenas, comentó y ha dicho que en enero van a pedir una reunión urgente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para plantear la gravísima situación, muy grave, en la que se encuentran muchísimos ayuntamientos de Andalucía, dado la deriva económica que está sufriendo el gobierno. De eso vamos a hablar precisamente, como les digo, en el día de hoy. En cualquier caso, que como siempre decimos, que no se le pretende amargar el café a absolutamente a nadie, que todo el mundo, pero que las cosas hay que contarlas como son. Y aparte de todo esto, estas son cosas que se han comentado como muy, muy, muy tarde, a última hora de la noche de ayer, lo que depara la actualidad. Ay, por cierto, no se vayan a asustar, pero si todo no sale como está previsto, repito, no sale, la luz va a subir en enero un 10%. Solamente un acuerdo entre PP y PSOE puede evitar el que tengamos que alumbrarnos con velas, que ya hay mucha gente que lo hace. 8 de la mañana, 4 minutos. Buenos días en Onda Cádiz, en radio y televisión, en esta fría mañana del mes de diciembre, y lo que se va a endurecer el tema en cuanto al tiempo, del que más tarde hablaremos. Juanjo Redondo en el control de cámaras y realización, en el de sonido José Luis Graña, y en esta mesa del Estudio 1, Pepe Contreras, buenos días. Muy buenos días, Guillermo, y cariñosos días a la Bahía de Cádiz. Y quien les habla también, Guillermo Riol. Vamos a comenzar rápidamente, por aquello de ganar tiempo, repasando los temas que hoy recoge la prensa diaria.
un repaso, como es habitual, que comenzamos por Diario de Cádiz. Un Diario de Cádiz que bajo su mancheta habla de tres temas. 267 cruceros harán escala en Cádiz durante el año 2011, una cifra quizás un poquito inferior a lo que ha sido este año que está a punto de terminar. Beautiful, que protagoniza a Javier Bardem, nominada a los Globos de Oro para el próximo año. Y el funcionario detenido en la red de venta ilícita de datos sacaba 1.800 euros al mes. No es una cantidad muy grande, pero la verdad es que se solucionaría la vida de muchas personas. Y un tema central en portada, situación excepcional en el control de tráfico aéreo. Lo hemos comentado hace un momento. El gobierno va a pedir, no, se va a conceder, a buen seguro, ampliar el estado de alarma hasta después de las Navidades. Se habla de hasta el 15 de enero concretamente. La medida la aprobó ayer el Consejo de Ministros y hoy, o mejor dicho mañana, va al Congreso. CiU, PNV y Coalición Canaria lo apoyan, Izquierda Unida lo rechaza y el Partido Popular aún no se ha definido. Y Fomento va a liberar en 2011 la torre de control del aeropuerto de Jerez. Va a ser la primera de varias, en Andalucía son pocas, pero hay algunas que se van a liberalizar, por lo que es la entrada y salida. Entrada y salida de aviones correrán a cargo de una empresa privada, no así lo que es el vuelo, el tráfico aéreo, que eso, como es natural y por motivos de seguridad, lo tienen que hacer los controladores. Pero va a ser la primera en liberalizar ese servicio y va a ser la torre de control del aeropuerto jerezano. Una fotografía a todo color en portada en la que se puede ver los rostros, dolientes en este caso de la familia de Enrique Morente. Luto por la muerte prematura del gran renovador del arte Hondo, que se refiere a Enrique Morente. El mundo del flamenco llora a este cantaor que revolucionó el mundo del flamenco. La Capilla Ardiente, que falleció, como saben, el pasado lunes y que estuvo instalada en la sede de la SGAE, pues se trasladó los restos mortales del que supuestamente la familia así lo mantiene, ha sido víctima de una supuesta negligencia médica. Más temas. Bouza dice, Delphi ya no está y nadie puede seguir con la gorrita puesta. El detenido el lunes, acusado de otros graves incidentes en noviembre. El delegado provincial de empleo advirtió ayer que nadie puede pretender tener la situación que tenían cuando estaban en Delphi. Que diga esto el señor Bouza, pues ese es un poquito que hay que explicar también y por lo menos matizar. Concepción de Vega, estoy muy ilusionada con volver a mi tierra. Va a ser la nueva comisaria provincial de Cádiz tras la marcha de Lorenzo del Río. Y batalla campal en Italia tras fracasar la moción de censura contra Berlusconi. Y lo que le hemos comentado, la factura de la luz puede subir. Aquí dice subirá, no, puede subir, no es seguro, pero un 10% en 2011, al crecer un 21% el coste de la energía. Y por supuesto, las empresas eléctricas siguen ganando dinero. Repito que Facua ha advertido ya de este asunto y solamente el acuerdo entre PP y PSOE puede evitar el que la luz sea un artículo de lujo. Pues así es, si los dos grandes partidos lo deciden, congelarán esta cuestión de las eléctricas, que ya han recibido suficientes ayudas en el pasado para proceder a su proceso de reordenación y reajuste del sector. En fin, y luego se quejan del apoyo a las renovables. Vamos con más temas en la jornada, una jornada en la que, por cierto, y haciendo referencia a Juan Bouza, decirles que ayer una de las originales acciones de la plataforma contra la crisis de los trabajadores de la multinacional, de los ex trabajadores de la multinacional, fue llevarle una corona de flores a Puerto Real en concreto, donde tenía lugar un acto en el que estaba Ana Mosquera, la portavoz socialista, y el alcalde de Puerto Real, que por cierto no salió en la movida. La movida que fue colgada en YouTube y que ha estado durante toda esta madrugada y ayer también por la noche, pues siendo objeto de atención porque ha tenido muchísimas visitas. Bouza se quedó a cuadros cuando recibió la corona, donde se decía, los parados de la bahía no te olvidan. El asunto es grave y la situación ayer se complicará mucho más en los próximos días, ya lo verán ustedes, y ayer hubo una concentración de la plataforma anticrisis y hay una prevista conferencia, debate sobre los tres grandes temas, Santana, Boliden y el caso Delphi, el viernes en la Universidad de Cádiz, a la que estamos invitados. La Voz de Cádiz hoy trae en la portada dos imágenes, una de ellas virtual porque no aparece y otra muy física porque sí aparece. Ayer por los pelos Berlusconi salvó la situación en Italia, pero Roma se convirtió en un campo de batalla. La gente está muy enfadada con un gobierno que además ayer parecía que, según el ex juez Di Pietro, hoy diputado, podría haber comprado
pidiendo el voto, la voluntad de algunos diputados, 6 diputados trefos, que son los que dieron la victoria a Berlusconi, que de otra forma tendría que haber convocado elecciones anticipadas. Roma, campo de batalla, Berlusconi conserva el poder y la ciudad se sumerge en el caos, y la privatización de la gestión de las torres de control, que no del control aéreo, hay que dejarlo claro, en concreto, pues nos tocará al aeropuerto provincial de Jerez de la Frontera, que se privatizará, y esto dice el gobierno que servirá para evitar palos. El debate es bastante fuerte. El ministro José Blanco anuncia la liberalización, lo hizo ayer, del servicio de 13 aeródromos tras la rebelión, titula La Voz y La Parra. La medida afectará a 16 controladores y los sindicatos anuncian ya las primeras protestas. El estado de alarma, ya lo saben, se amplía al 15 de enero y la izquierda no lo ve nada claro y ahí comienzan a haber muchas críticas. Pero la derecha, la que no tiene ningún complejo, parece que también tendría el apoyo por parte del gobierno, con lo cual estas historias van a seguir hasta el 15 de enero y veremos qué ocurre. Los parados que se queden sin los 426 euros a partir de ya van a recibir otra ayuda si realizan cursos. Se va a vincular a la realización de cursos. Esperemos que sean más útiles que los que hacen algunos. El puerto batirá en Cádiz un nuevo récord con 50.000 cruceristas en 2011 y hay una multa. Ayer fue para el detenido, el famoso detenido, que además actuó después de la carga policial. No lo hizo antes, actuó después de la desbandada que se produjo en la plaza de San Antonio. El médico, por cierto, desvela que Morente, el cantaor, tenía cáncer, metástasis y además extendida tras la denuncia familiar, con lo cual es una lamentable historia. Es lo que lleva hoy todo esto el diario La Voz en portada, con lo de la libertad de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que sigue de momento en los calabozos de Scotland Yard. Es el tema que bajo la mancheta del diario Información también aborda. El fundador de Wikileaks logra la libertad condicional a la espera de juicio. Y debajo, un gran titular, en grandes caracteres. Tema del día, titula Información. El objetivo principal de la medida es romper el monopolio que mantiene actualmente AENA. Fomento quiere privatizar el aeropuerto de Jerez en 2011. Dicho así, lo hemos comentado y matizado anteriormente, suena muy fuerte. Solamente va a ser lo que es, lo que se va a privatizar y va a comenzar por el aeropuerto de Jerez, la entrada y salida de aviones. Es decir, un avión que entra y otro avión que sale. Lo que es la navegación, lo que es el vuelo de los aviones, seguirá estando en manos, repetimos, por motivos obvios, en manos de controladores aéreos que son dependientes en este caso de la empresa pública AENA, a su vez dependiente de Fomento. Los primeros, sacará a concurso el control aéreo del aeródromo provincial al igual que el de Sevilla. Repetimos otra vez más que no es el control del tráfico aéreo sino de entrada y salida de aviones. Interesados, ya hay 5 empresas que están dispuestas a asumir este control. Y el estado de alarma, el gobierno aprueba prorrogarlo 15 días hasta después de Navidad, con lo cual se va a garantizar. Y después de las palabras del señor Blanco en la noche de ayer, tarde noche de ayer, en la que asume como un desastre y error político todo lo acontecido por parte del gobierno con los controladores aéreos. Una fotografía a color en la que se puede ver la espesa niebla de la noche de ayer y debajo y a pie de foto la pirámide de San Fernando ni se ilumina ni tiene contenido. 80.000 euros de luces que no encienden. La pirámide iluminada construida en la rotonda Pérez Llorca en San Fernando como homenaje al duque de Alburquerque con un coste de 80.000 euros se ha convertido, dice textualmente, en un monumento al absurdo, ya que desde su inauguración no solo no se ha encendido nunca, sino que carece del contenido prometido. En la provincia, el herido se recupera, el herido de los incidentes del pasado lunes en la manifestación y la desmedida carga policial en la plaza de San Antonio. 700 euros de multa para el ex de Delphi detenido el lunes. Tuvo que pagar, dice, esta cantidad para ser puesto en libertad mientras el herido se recupera y no va a perder el ojo. Solamente tiene una fractura en los huesos propios de la cara. Otro tema que también aborda el diario Información en su portada, asegura que esa deuda no es suya. Navantia no quiere pagar lo pendiente a los prejubilados. Y el recibo de la luz va a subir un 10% a partir de enero. Repetimos que es un tema del que se ha alertado por parte de las asociaciones de consumidores y que solamente, como hemos comentado también y dicho anteriormente, un acuerdo entre PSOE y PP puede impedir que la subida de este recibo de la luz se convierta en algo realmente para muchos inasumible. Y en Cádiz el teatro une a mayores y niños para explicar los valores de la Pepa. Dragados consigue contratos que van a crear 1.100 empleos y en el puerto el PSOE abre la guerra del agua contra el Partido Popular. Bueno, pues seguimos paseando un poquito, luego iremos a la prensa económica. La foto de portada del diario ABC, que lleva solamente 3 informaciones, como siempre, en su primera página, es para los disturbios y la verdad es que es bastante fuerte. Es una foto de la agencia France Press y en la que dice el pie de foto: varios manifestantes golpean a un policía durante los enfrentamientos de ayer en Roma, que terminaron con 57 agentes heridos. Aquí no se la gastan
precisamente suaves los manifestantes. Y el titular de ABC, gana Berlusconi, arde Roma. Un poco épico, pero bueno, el primer ministro italiano superó, dice ABC, las mociones de censura, mientras en las calles romanas se sucedían durísimos choques entre policías y manifestantes. Y debajo, precisamente con esta foto, claro, es un titular que le va al pelo, aferrado a la alarma, pero no es Berlusconi, sino es precisamente el gobierno, que quiere mantener militarizado el espacio aéreo hasta el próximo 15 de enero. Fomento elude buscar una salida negociada al conflicto en las dos últimas semanas. O sea, hay que preguntarse qué diablos ha hecho el gobierno. No ha buscado una solución, un plan B en todo este tiempo. Y en 2011, lo anunció Pepe Blanco ayer, José Blanco, el ministro, privatizará la gestión de 13 aeropuertos. Hay editorial y un amplio despliegue y análisis en el diario ABC. Y luego después, pues efectivamente, todo el mundo está preocupado porque, hombre, los sueldos bajo mínimos, el país ha hecho unos zorros y nos quieren subir las eléctricas. Con todo el morro del mundo nos quieren subir la luz. Pues bueno, pues puede subir, a no ser que PP y PSOE, como siempre, los grandes partidos, lo frenen en seco, con lo cual le harían un favor al ciudadano respetable. El Ministerio de Industria debe eludir la legislación o reducir los costes regulados para contener el incremento. Esta es la clave de la historia, es decir, lo que quieren es que les cueste menos, que haya menos gravamen, menos impuestos, en definitiva, las eléctricas. Pero algún día habrá que hacer un análisis para explicarles a todos ustedes todo el dinero que han recibido para un ajuste que deberían haber hecho ellos de motu propio, pero que le hemos pagado entre todos los españoles. Y otro tema, ese tema también lo aborda el diario El Mundo. Comenzamos por la prensa regional en su edición de Andalucía, en la que se habla precisamente del estado de alarma, que se va a prorrogar con toda seguridad. No lo duden ni un solo instante. El gobierno extiende, y el diario El Mundo lo da como por hecho en su titular, la excepcionalidad constitucional hasta el 15 de enero. Sin embargo, titula en grandes caracteres también, el ministro de Justicia puso reparos a prorrogar la alarma. Caamaño planteó limitar el alcance de la medida para evitar que pueda ser considerada una actuación preventiva. Y Rubalcaba negó estas discrepancias. El Partido Popular habla de fracaso del gobierno, pero no se opondrá en el Congreso. Pero curiosamente, de momento, los periódicos comentados y leídos, ninguno habla de este asunto. El Mundo sí dice que el Partido Popular no se va a oponer, con lo cual den por hecho que si tienen que comprar un billete de avión de cara a las fiestas de Navidad y de fin de año, lo pueden hacer con total tranquilidad, que hasta el 15 de enero se va a poder volar, aterrizar y despegar con toda normalidad. González Pons en BO7. El Ejecutivo debe explicar por qué no ha solucionado todavía el conflicto de los controladores. Bueno, habría que decir que ya lo explicó el señor Blanco ayer por la tarde, porque ha sido un error y un desastre político al que no han sabido darle solución. Y Blanco es otro de los temas que aborda en portada El Mundo, usa la medida como un ultimátum laboral a los controladores. Por cierto, que sí hemos podido saber que algunos sí van a ser despedidos después de la apertura del correspondiente expediente. El 46% de los funcionarios y solo un 13% del sector privado gana más de 2.500 euros al mes. Una fotografía a todo color, lo suficientemente explicativa de lo sucedido ayer en Italia. Se ve una gran muchedumbre y en medio de la cual coches policiales y alguna que otra barricada. Titula pie de foto, un grupo de manifestantes se enfrenta a la policía ayer en la plaza del pueblo de Roma en desacuerdo con el resultado de la censura a Berlusconi, que de momento y de esta ha salido indemne. Graves disturbios en Roma tras superar Berlusconi la censura. Se habla igualmente de la posible subida del recibo de la luz a partir del mes que viene, dentro de 15 días, que puede ser de un 10% si los dos grandes partidos no lo impiden. Y la Alhambra, con una pequeña fotografía a color, espera a Enrique Morente para darle entierro. Curioso, además, el diario El Mundo en la portada, Guillermo, lleva un dato arriba, debajo del mundo.es, donde creo que pone ya 12 días en estado de alarma, va contando día a día. El diario El País, el periódico global en español del Grupo Prisa, desde luego le da un disgusto a Moratinos, que lleva una racha, el ministro que llora, lo digo con todo el respeto, todos lloramos alguna vez en la vida. Bueno, pues el ministro Moratinos, que ya ha quedado con el culo político al aire, permíteme la expresión, además, de una forma gráfica y con todo el respeto, por el asunto de Marruecos, ahora queda como la chata de Cádiz, como diríamos por aquí. Estados Unidos, dice el diario El País, movilizó sus resortes ante los países de la Unión Europea para boicotear el plan español de levantar el embargo europeo de venta de armas a China, vigente desde la matanza de Tiananmen en 1989. España planteó la cuestión en su semestre de la presidencia de la Unión, pero Washington logró un rechazo en bloque, lo cual indica lo fuerte que estaba Moratinos en nuestra política exterior. Titular del País, lógico, Estados Unidos bloqueó el plan de España de
de permitir la venta de armas a China. Y los documentos, ¿qué documentos son? Los de WikiLeaks, lógicamente, que están dando mucho y bastante a los 5 periódicos mundiales que lo están sacando poco a poco. Más temas en la portada, la foto, por supuesto, de Reuters para la protesta contra el gobierno que incendia el centro de Roma. Y los votos tránsfugas, 6, por cierto, salvan por la mínima al gobierno de Berlusconi. ¿Los compró o no los compró? Bueno, en Italia las cosas que pasan son increíbles. El País dice que la subasta de energía permite subir la luz hasta un 10% en enero y que somos 20 millones de usuarios los que nos podríamos ver perjudicados, jodidos, que diría el otro, por esta subida. En portada también Zapatero amplía un mes la alarma por temor a un nuevo motín de controladores. Blanco anuncia la privatización de 13 torres para quitar poder, por cierto, al colectivo. Y dos informaciones que destacan. La Eurocámara extiende la protección a la víctima. Maltratadores van a tener más problemas para seguir adelante en sus trabajos, en su vida social, aquí y en toda Europa. Un éxito que diga lo que digan, pues se atribuye evidentemente a una iniciativa del gobierno español que ha tenido el apoyo de mucha gente y que gira sin fin en el planeta flamenco. Hoy, por cierto, tenemos un homenaje al flamenco, una berza flamenca tenemos aquí en Cádiz, precisamente. En fin, esto es lo que dice el diario El País en su portada, líneas generales. Y en lo que es la edición de Andalucía del diario La Razón, de verdad que uno no sabe por dónde empezar, porque son auténticas perlas lo que publica hoy en temas el diario La Razón. Cualquiera de los temas son interesantes y, cuando menos, sorprendentes. Y si no, escuchen. Por una parte, bueno, se habla, por supuesto, de la cumbre flamenca para despedir a Enrique Morente. El director del Reina Sofía cuenta el día a día que el cantaor se enfrentó al Guernica en el museo. Por otra parte, estado de alarma hasta el 15 de enero. Zapatero no va a defender la prórroga. El presidente evita explicar en el Congreso la ampliación de esta medida excepcional, muy cuestionada por los jueces. Por su parte, Blanco, que no puede garantizar la paz aérea en Navidad, se enroca en demonizar a los controladores sin aportar soluciones. Esto es, lo de, por decirlo de alguna forma, la explicación teórica de lo que él resumió en tres palabras. Ha sido un desastre político. Y las compañías aéreas exigen a Fomento una solución rápida ante las pérdidas y el continuo retraso de los vuelos. Venimos diciendo desde hace varios días que esto es un tema que va a dar muchísimo que hablar, pero no durante 15 días, durante varios meses. Lo que no sabemos es dónde va a desembocar, pero mucho nos tememos que si no hay alguien que ponga un poquito de cordura y sobre todo mano dura con estos privilegiados trabajadores, esto puede tener una salida muy poco bonita o bastante desagradable para algunos. Una fotografía central y a todo color. El mano a mano entre el cordobés y Dominique Lapierre. Los encuentros de La Razón sirvieron ayer para presentar la edición original de O llevarás luto por mí, el bestseller de Larry Collins y Dominique Lapierre. Y ahora tres cositas. Millet justifica, ¿se acuerdan de este señor, verdad? El que fue director del Palau de la Música de Barcelona. Bueno, pues justifica que pagó la boda de sus dos hijas con el dinero del Palau porque daba prestigio a la institución. Con lo cual, si ustedes trabajan en una empresa y tienen acceso, estos son maldades. Y pueden hacerlo, háganlo, porque le van a dar prestigio a la empresa el que su hijo o hija se pueda casar con dinero de su propia empresa o entidad. Y el gobierno camufló 7.300 millones de déficit en la ejecución presupuestaria de 2008. Como lo están oyendo, el gobierno camufló 7.300 millones de euros, evidentemente, de déficit en la ejecución presupuestaria de 2008. El Tribunal de Cuentas denuncia artificios contables e irregularidades en empresas públicas. Y otra perla del diario La Razón en su portada hoy. El falso, entre comillas, informe de Pagín aumentó un 3% el número de españolas que abortan. La ministra presume, sin embargo, de que ha descendido por primera vez en la historia porque se aferra a la cifra de inmigrantes. Realmente interesante la portada de La Razón hoy. Pues eso, y una calculadora que le vamos a regalar a Leire Pagín. Por cierto, antes de entrar ya directamente en un repaso muy rápido de la prensa económica, o no se pierdan hoy el programa, el Buenos Días que tenemos preparado, José Blas Fernández va a estar en la primera parte. Tenemos a Billy Meyer-Pleite, eurodiputado del PP, perdón, de Izquierda Unida, hablando sobre asuntos que tienen que ver con Marruecos y otros temas. Y tendremos a Juan Martín, director del Parque Metropolitano de los Torinos, todo un éxito de público, de existencia y sobre todo una defensa de lo natural muy destacada. Con imágenes que les van a gustar. Pero bueno, rápidamente, muy rápidamente al diario económico, al Economista, que le da un disgusto hoy a Rumasa. Rumasa, dice el Economista, pone en venta el 24% de Clesa ante la falta de liquidez. Y también se destaca que los títulos del Tesoro ya compiten con los depósitos y que ayer se encarecieron un 46%. Tiempo extra para la ayuda de 426 euros se verá a través de becas. El diario Expansión, en su portada, bueno, pues nos da otro disgusto, esto de las agencias de calificación
y aquellas que van estudiando cómo está el mundo, pues nos dejan estupefactos. En este caso es la Agencia de Calificación de Riesgos Moody's, que dice que la banca española necesita 17.000 millones nada más y nada menos, y pone el rating de España en la revisión para una posible rebaja. El Ejecutivo también, dice el diario Expansión, pues ultima un plan para ahorrar 2.000 millones de euros a las pequeñas empresas. No, menos es nada. También destaca el diario Cinco Días que Moody's, la agencia de calificación, ha puesto en marcha la revisión de la deuda a España, y que Gonzalo Fernández, el director general de Loterías y Apuestas del Estado, aquí se privatiza todo, no sabíamos del afán privatizador que también ha cundido en el Ejecutivo de Zapatero, como ocurrió en su momento en Felipe González. Bien, pues ahora dice el responsable en concreto de Loterías y Apuestas del Estado que va a sacar una parte de Loterías a bolsa. Con todo lo que juega la gente buscando hacerse rico, pues imagino que le va a ir muy bien. Y ya para decirte que la agenda hoy, no vamos a poder estar en el desayuno de Paco González Cabaña a las 9 de la mañana, estamos aquí, don Paco, pero hoy tiene un desayuno de Navidad. Hoy hay pleno ordinario de la Diputación Provincial de Cádiz, y hoy también la alcaldesa de Cádiz inaugura el aparcamiento de Canalejas, 200 plazas más en un objetivo, 10.000 plazas, que además van a estar pendientes de lo que pase con el segundo puente. En cuanto a dos detalles más, ya para finalizar, decirte que el vídeo, insisto, que se puede ver perfectamente, lo tengo colgado en mi blog, de Juan Bouza, es uno de los más vistos en internet. Cuando le entregan, dicen que la corona costó 48 horas y que la recogieron con una gorrilla en la plaza del Paliero, entre todos los trabajadores, pusieron un eurito cada uno, y luego se fueron a Puerto Real a una funeraria a comprarle la corona de flores. No le hizo increíble. Maldita la gracia. Y ya por último, también para añadir un dato, ayer nuestros tres tertulianos, como bien dijimos, María Coza, Teresa Ruiz Sillero del PP, Ignacio García de Izquierda Unida, estuvieron en la planta de Airbus en Puerto Real. Se quedaron estupefactos de una cosa, y esto lo puedo decir así, de que las cosas no están tan mal dentro del proyecto de Airbus y que hay grandes y buenas expectativas. Y bueno, ese optimismo espero que también nos lo cuenten personalmente. Esto es todo. Pues ojalá que sea así. Por cierto, que el PSOE siempre ha acusado al PP de privatizar, y son ellos los primeros que están privatizando. En cualquier caso, vamos a 8 de la mañana y 26 minutos a irnos 15 segundos inmediatamente después con el tiempo. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el nuevo mercado central con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos despejados con alguna nube ocasional. Los vientos serán moderados del este y norte y las temperaturas bajarán, sobre todo en zonas del interior. La máxima va a estar en Cádiz con 14 grados y en Rota con 9. Y en cuanto al resto de la provincia, habrá cielos poco nubosos con algún intervalo nuboso en el área del estrecho. Vientos de levante moderado con algún intervalo fuerte, y las temperaturas bajarán y se van a situar entre los 14 grados de Jerez y los 3 de Olvera. En nuestra comunidad va a haber cielos despejado con algún intervalo nuboso en el litoral mediterráneo, estrecho y Melilla, donde habrá precipitaciones débiles. Vientos del este moderados en el litoral mediterráneo con algún intervalo fuerte en el estrecho, litoral almeriense y también Melilla. Temperaturas en moderado descenso, pudiendo ser notable de las máximas en el interior de la comunidad. Heladas débiles en puntos del interior. La máxima va a estar en Málaga con 17 grados y la mínima en Granada con 0 grados. Y a continuación, como es habitual, la tabla de oleajes y mareas. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo el Parque de Astilleros con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Vamos también a esta hora de la mañana, también de la tarde, 8 y 29 minutos, 7 y 29 de la tarde, si escuchan la repetición de este espacio, a resumir algunos de los temas informativos de estas últimas horas.
La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, presidió en la mañana de ayer el tradicional pleno escolar que cada año se realiza para conmemorar el Día de la Constitución. Como si de alcaldes o alcaldesas se tratara, los alumnos explicaron ayer los distintos trabajos que desarrollan sobre las constituciones del 12 y del 78. Los escaños del salón de plenos del ayuntamiento lucían un aspecto más rejuvenecido. 90 niños de 18 colegios de la ciudad ocuparon por un día el lugar de los representantes municipales para presentar los trabajos que han elaborado sobre la Constitución. De esta forma, los alumnos de sexto de primaria se sintieron alcaldes por un día y pudieron comparar artículos de la Carta Magna del 12 con la actual, analizando derechos alcanzados. Teófila Martínez. Es muy importante que, quedando 2 años para la celebración del bicentenario de nuestra primera Constitución de 1812, una vez más nos volvamos a reunir con los chicos y chicas de Cádiz para celebrar la conmemoración del aniversario de nuestra Constitución actual. En los trabajos, los niños destacaron valores como el derecho a la vida o la integridad física y moral. Además, analizaron artículos referentes a la enseñanza y los derechos de las mujeres que no adquirieron una identidad propia hasta la Constitución de 1978. Pues que la mujer antes no podía votar y ahora sí. En la Constitución 1812 la mujer no aparece en ninguna parte y en la nueva sí. Y entonces no la dejaban, en esa época, no la dejaban entrar en el oratorio de San Felipe Neri. Y sus votos no fueron válidos hasta 1931. Pues que la educación es igual, porque antes tenían que pagar, pero ahora es gratuita. Otra de las grandes diferencias entre ambas constituciones, resaltadas por escolares, es el reconocimiento a la religión. Si en el 12 solo se admitía la católica, en el 78 se hacen válidos todos los credos, puesto que ninguna religión es oficial en el Estado español. De la comparación de la Constitución de 1812 y del artículo 27 de la Constitución de 1978, que va de que los niños tienen derecho a la religión según sus costumbres y no diferencia de sexo. Además, este pleno escolar sirvió para que los menores engrandezcan el derecho a la libertad de expresión que, aunque ya se manifestaba en la Constitución del 12, no adquiere fuerza propia hasta 1978. Y más sobre la Constitución. La Semana Constitucional del mes de diciembre sigue su curso. La calle dio paso a las conferencias y seminarios, en este caso la que tuvo lugar en la ponencia de Paula Marcela Moreno, ex ministra de Cultura de Colombia, en el Casino Gaditano. En esta conferencia, Paula Marcela mostró un gran conocimiento del proyecto del 12 de Cádiz. Reconoció que la capital va a vivir una de las oportunidades más importantes de su historia y que es fundamental saber aprovecharla. Compartió con el auditorio la experiencia de Colombia y de Iberoamérica en general en las conmemoraciones que aún se están desarrollando. Alegó que compartir es parte del aprendizaje. Los bicentenarios son pretextos. ¿Y cuáles son las oportunidades que puede implicar para la región, pero al mismo tiempo oportunidades muy prácticas que las hemos vivido en Colombia, siendo sede además de eventos internacionales grandes? Una de las principales, o uno de los principales argumentos que se desarrolló en su ponencia fue que estas citas internacionales sirven como clave para la integración iberoamericana. Destacó que entre vecinos aún no nos conocemos, pero que Cádiz 2012 puede servir para intentarlo de nuevo. Complicado, pero no imposible. Es infinitamente bello y necesario, pero es un sueño muy complejo, porque es el sueño de una integración iberoamericana que incluso cuando ya han pasado los bicentenarios, nos dimos cuenta que ni siquiera entre vecinos nos comunicamos. Entonces, ¿cómo lograr en el 2012 que ese diálogo que no se dio? Paula Marcela Moreno confirmó que los bicentenarios son un pretexto muy útil para realizar actos a diferentes niveles, promocionarse internacionalmente y mejorar infraestructuras. Así lo debe reconocer Cádiz y su región para que 2012 se convierta en un impulso para un futuro mejor. Y el Ayuntamiento de Cádiz, pasamos a Crónica Municipal, ha recibido la certificación Tu Papel 21 de la Asociación Española de Fabricantes de Pasta de Papel y Cartón, un reconocimiento a la gestión realizada por los responsables municipales de Medio Ambiente y el sistema implantado en Cádiz para la recogida de papel y cartón. David Barrio. Desde nuestra asociación pusimos en marcha ya hace unos cuantos años este programa llamado Tu Papel 21, que consiste en una agenda, una auditoría de 21 indicadores que hacemos a los ayuntamientos, en el cual pues examinamos una batería de temas, principalmente referentes a lo que es la recogida del contenedor azul, que haya una dotación
adecuada y que se recojan con la frecuencia necesaria, que haya unas recogidas complementarias, como muy bien indicaba la alcaldesa, de recogida puerta a puerta del pequeño comercio, de recogidas en establecimientos que generan mucho cartón pero están dentro de la ciudad y son una frontera, digamos, entre lo público y lo privado, en campañas de información y concienciación ciudadana, en otra serie de medidas como promocionar el cerrar el ciclo del papel o tasas de vertedero o sistemas que puedan ayudar a mejorar esta recogida. Y buena prueba de ello pues son los resultados que se han obtenido y que se están consiguiendo en la ciudad de Cádiz, que ponen en evidencia la buena gestión por parte del Ayuntamiento. Según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes, en la ciudad de Cádiz se recogieron durante 2009 3.097 toneladas de papel y cartón, lo que equivale a más de 23 piscinas olímpicas llenas hasta arriba, muy por encima de esta cifra de la media andaluza. Para la obtención de esta certificación, el sistema de recogida y su gestión han sido auditados por inspectores externos. Es fundamental el que alguien nos esté auditando, como en este caso, en el programa de Papel 21. ¿Por qué? Porque es la manera de descubrir por parte de una institución externa al municipio los problemas que se nos producen y los problemas que tenemos que solventar de cara al futuro para mejorar esa recogida y que esa recogida además sea... que luego tenga un aprovechamiento real, ¿no? Desde el Ayuntamiento, este es un aliciente más en el trabajo para la obtención de la ISO 14001 en materia de limpieza y recogida de residuos, aunque la alcaldesa aseguró que hace falta mucha más concienciación entre ciudadanos, comerciantes y empresarios. Insistir muchísimo en que por mucho que el Ayuntamiento ponga más depósitos azules, si no los utilizamos no estaremos cumpliendo con la recogida selectiva y el reciclaje. Y si los comercios y los establecimientos, si lo hacen bien, en la misma noche está recogido. En Andalucía, solo Granada y los municipios de la Mancomunidad de la Costa del Sol, sin su capital, son junto a Cádiz reconocidos por esta certificación. No quiero poner muchos nombres, pero Sevilla, Málaga, o sea, la diferencia es tremenda, es tremenda. Y eso no puede ser que los ciudadanos de una ciudad sean muy distintos de otra, o más gracia pueden tener, pero no lo sé, ¿no? Entonces, ¿será que en algunos ayuntamientos se ponen más medios y en otros pues no se ponen medios? Hay que recordar que el Ayuntamiento de Cádiz pone a disposición de los usuarios no solo los contenedores azules en las calles, sino un servicio de recogida de cartón en los comercios y empresas en todo el casco urbano, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 9 de la noche. Y en el Centro Municipal del Palillero formando una exposición para que en todos vean el trabajo de los escolares de Cádiz. Son los diseños presentados por los estudiantes de primaria para el concurso de la mascota infantil del Bicentenario. Lugar para la ganadora y la mención especial, pero hueco para todos y cada uno de los dibujos, porque para el Ayuntamiento es importante que los pequeños de la ciudad formen parte de todo lo que se trabaja en el Bicentenario y disfruten de ello. Aprovecharlo, porque cuando tengáis 25 años o 20, estéis en la universidad y estéis trabajando, podéis hablar de lo que hicisteis, de lo que vivisteis, como algo muy importante. Nosotros, lo que tenemos cierta edad, habréis oído que los mayores hablamos mucho de la transición de la dictadura a la democracia, porque lo vivimos cuando teníamos 20 años, 18 años, 30 años, y entonces para nosotros eso es muy importante. A vosotros ya os lo contamos, pero no podemos pensar que lo vayáis a vivir como nosotros lo vivimos. Entonces vosotros vais a vivir un hecho histórico de una manera distinta que cuando tengáis niños, o cuando tengáis sobrinos, o cuando tengáis alumnos en el colegio, vosotros mismos se lo podáis contar en primera persona, no decir, pues pasó, pero no me enteré de nada. Qué horror, ¿no? La Delegación Municipal de Educación convocaba a los escolares de Cádiz para la creación de la mascota infantil del Bicentenario. Entre las presentadas se ha elegido el trabajo de Julia Gutiérrez del Colegio San Felipe, un león muy gaditano que abanderará a los niños durante las fiestas del Bicentenario. Con él, el Ayuntamiento quiso premiar también especialmente el ingenio de Julio Arribas, autor de Vicenti, este mariscal tan especial que también forma parte de la exposición que se puede visitar estos días en el Palillero. Y el hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, fue recibido por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en el despacho de la alcaldía del consistorio gaditano. El encuentro se llevó a cabo por el reciente nombramiento del letrado como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del que va a tomar cargo próximamente, lo que le obliga a su traslado tras varios años de estancia en nuestra capital. Está presente en todos los actos
que el ayuntamiento y la ciudad, como el ayuntamiento como representante de la ciudadanía, ha organizado, ha sido invitado. Y eso en una sociedad actual es muy importante, porque las instituciones tienen que presentarse como instituciones de todos y que representan a todos, y a veces se echa de menos la representación institucional, y Lorenzo del Río siempre ha estado ahí al lado de la ciudad y haciendo honor y presencia de sus responsabilidades, y yo se lo quiero agradecer, ¿eh? Porque hay que estar permanentemente ahí para saber lo que es cuando una ciudad o una institución pública tiene que representar a los ciudadanos. El encontrarse acompañado por otras instituciones es muy importante. Un nuevo reto para el que le deseó suerte la primera autoridad de nuestra ciudad en un contexto complejo en cuanto a la justicia española aparece como una de las instituciones menos valoradas entre la ciudadanía. Y muchos vecinos son los que pasan cada día ante su estatua situada en la Plaza de Candelaria, pero no tantos conocen la historia de este ilustre político decimonónico que le tocó actuar en uno de los escenarios más complicados de nuestra historia contemporánea, el sexenio revolucionario. Muchas cualidades adornan a este ilustre gaditano que forman parte de ya su reconocida fama y que son objeto de estudio cada año por el Ayuntamiento de Cádiz, que en un curso más apuesta por el seminario de Emilio Castelar, que cumple su undécima edición bajo el título Retórica y Publicidad, dos términos de vigente actualidad en el día de hoy. Es precisamente que se puedan aprovechar por los ciudadanos, ¿no? Porque efectivamente cada uno de nosotros tenemos que saber transmitir, que otros dirían vender, lo que se hace para el beneficio de la sociedad. Ni tan siquiera un premio Nobel podría llegar a que le conocieran para ser premio Nobel si no transmitiera adecuadamente sus conocimientos, sus sistemas de investigación, qué es lo que iba persiguiendo, qué es lo que ha encontrado, porque bueno, eso es así, ¿no? Entonces, pero sobre todo yo creo que es muy importante aprovechar estos seminarios para que las personas con capacidad de no de influir, pero sí de transmitir la información para que la gente tenga opinión propia, como son ustedes los medios de comunicación, es muy importante que puedan disfrutar o disponer de las opiniones de personas tan especializadas y que lo hacen además con verdadera vocación, no por un interés económico, sino de verdadera vocación. Investigadores de primer nivel estarán presentes en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras durante los tres próximos días, donde ofrecerán distintas ponencias y mesas redondas, siendo la asistencia completamente gratuita. Porque gracias a esa difusión que ustedes le dan a la publicidad no solamente vende productos, artículos, objetos y servicios, sino también modelos de vida. O sea, influye de tal manera en las personas y en la sociedad que influye hasta tal punto que podemos describir cómo es una sociedad a través de la publicidad, de los anuncios, pero por otro lado, los anuncios también viven y beben de la manera de pensar, de actuar, de las actitudes, de los comportamientos de la sociedad. De ahí la extraordinaria importancia retórica persuasiva. Cuando hablamos de retórica, hablamos de la capacidad de persuasión que tiene la retórica. Una excelente oportunidad para revalorizar esta figura de la historia española desde la óptica de sus grandes cualidades, que sigue siendo objeto de estudio y de debate. Y finalizamos, estamos en Navidad y el flamenco forma parte también de las fiestas navideñas en nuestra comunidad. En tiempos de zambombás, el Centro Flamenco de la Merced presenta hoy una berza para celebrar el nombramiento por la UNESCO del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, que va a tener, como saben, un tinte de luto y dramático por el reciente fallecimiento de Enrique Morente. El Ayuntamiento de Cádiz ha organizado una fiesta flamenca para esta designación a partir de las 8:30 de esta tarde. Va a contar con la colaboración de 36 artistas de la capital, entre cantaores, bailaores, percusionistas y guitarras. La entrada va a ser libre hasta completar el aforo. El objetivo de esta cita es festejar con sabor a Cádiz la nueva designación. Se quiere trasladar el arte del barrio de Santa María y la alegría de las fiestas flamencas al patio de este centro municipal. Cádiz rinde así homenaje a uno de los estandartes
estandartes de su cultura, el flamenco, un arte primordial en las celebraciones gaditanas. De hecho, el Congreso de Flamenco, que se celebra en la capital desde hace unos años, actividades con flamenco en los balcones, seminarios o el propio escenario de la Merced, son algunas de las acciones que se desarrollan para la promoción de esta expresión tan popular. También en el 12, el flamenco va a tener un papel protagonista como símbolo de tradiciones gaditanas. A partir de las 8:30 de la tarde en el Centro Municipal de Flamenco de la Merced, esa berza gitana y con una implicación muy directa de la Navidad como homenaje del Ayuntamiento de Cádiz a la reciente también designación por la UNESCO del flamenco como, se dice legado, en este caso patrimonio inmaterial, concretamente patrimonio inmaterial de la humanidad. 8:44 de la mañana, recuerden que también esta noche, 10 de la noche o 9:30, segunda edición de informativos, a las 10, el submarino amarillo, y a partir de las 11 y hasta las 12, como es habitual, cada miércoles, Onda Cofrade. Pero ahora hacemos un alto, apenas 3 minutos, y vamos a comenzar a hablar rápidamente con el teniente de alcaldesa, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, porque muchos son los temas importantes desde el punto de vista, se dice pecuniario, del pecunio o del dinero económico, con el que vamos a hablar de él, y después del anuncio hecho ayer por Javier Arenas de pedir urgentemente en enero la reunión de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Enseguida volvemos. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el espacio entre catedrales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Caí por la madrugada. Como me huele el sol, mi caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaita. Diario de Cádiz, caí, más tuyo imposible. En Asisa aseguramos tu salud. Número 1 en asistencia sanitaria. Sin listas de espera. Tú te mereces lo mejor. Porque somos médicos. Asisa. Absalón Producciones. Un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalom, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el pabellón del casco histórico con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
8 de la mañana, 48 minutos, o las 7 de la tarde y 48 minutos, así como cada día, repito, escuchan en redifusión este espacio íntegramente a través de Onda Cádiz Radio. Por cierto, recordarles también, lo hacemos todos los días, que a partir del lunes, día 20 y hasta el 7 de enero inclusive, Buenos Días tendrá una duración exclusivamente de 2 horas, como hacemos habitualmente en verano y como hacemos en esta época navideña, desde las 8 y hasta las 10, aunque también es cierto que podrán verlo repetido por Onda Cádiz Televisión a partir de las 12 del mediodía, una vez que finalice el espacio de nuestra compañera Manoli Lemos, que también acorta en una hora su duración. Bueno, pues vamos a abordar el tema que comentábamos anteriormente. En nuestra mesa, como ya habrán visto, José Luis Fernández, teniente de alcaldesa, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz. Hay una nota que hizo pública hace un par de días el Ayuntamiento de Cádiz en cuanto a la situación económica de los ayuntamientos. Pero si hubiera que poner un titular al comienzo de esta charla, es un titular más que preocupante, y como saben ustedes, amigos oyentes y espectadores, José Luis Fernández es un hombre que siempre ha dicho, como solemos decir en Cádiz, las verdades del barquero. Le da igual, él dice lo que es verdad, lo que es cierto, no engaña absolutamente a nadie y dice las cosas como son, con su nombre y apellidos. Si esto no cambia en uno u otro sentido, hablamos del año que viene, o no toma un rumbo distinto, el Ayuntamiento de Cádiz puede tener problemas económicos a partir del mes de junio, ¿no, José Blas? Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por atenderme, sobre todo trasladarle a la opinión pública pues el sentir de una corporación que, como consecuencia del gobierno actual, pues estamos pasándolo, yo diría que mal. Y mal no solamente nosotros, dice que el más de muchos es consuelo de tontos, ¿no? Uh-huh. Un refrán muy antiguo. Pero lo que sí es verdad es que los ayuntamientos, en estos momentos, yo escuchaba ayer a un información económica, en Sevilla, en la provincia de Sevilla, hay 35 ayuntamientos que han quebrado. O sea, es decir, no tienen ni para pagar, no las nóminas, ni siquiera la luz del ayuntamiento. ¿Todo esto qué es? Como consecuencia de un recorte permanente del gobierno central. Este año nos han transferido, este año ya que ha pasado, 12 millones menos de euros. Estamos subiendo de una forma desacerbada los servicios sociales, es un 350% más en el capítulo de gastos que estamos teniendo, afrontando competencias que no son nuestras, y lógicamente todo eso, ¿qué ocurre? Pues que las arcas municipales de cualquier ayuntamiento, lógicamente, se deprimen y se nota la falta de esos ingresos, ¿no? Esto es una economía doméstica donde alguien en su casa se acostumbra a un sueldo, tiene sus necesidades con ese sueldo, y termina donde, desgraciadamente, si alguien le quita la mitad del sueldo, pues lógicamente no puede afrontar los más mínimos elementos que tiene una casa, ¿no?, que tiene un uso doméstico. Y si a eso lo unimos, que hay familiares de esa familia, nunca mejor dicho, que están en el desempleo, hay familias que no pueden tener ingresos, hay negocios que se están cerrando, autónomos que están perdiendo su capacidad de obrar todos los días, pues lógicamente hay también menos ingresos municipales, incluso los impuestos directos, ¿no? Porque pese a que nosotros tenemos congelados los impuestos de hace 2 años, lo que es verdad que hay gente que notamos que se recauda menos. La gente no tiene actividad, ya no pagan esa actividad a los ayuntamientos e incluso al Estado, el IVA no se recauda, pese a que al IVA le han subido un 2%, que independientemente de 12 millones menos que nos han dado, nos ha costado un 2% más todos los proveedores que estamos pagando. Es decir, algo que un ayuntamiento como el de Cádiz, que ha dado superávit, que ha estado en déficit cero, pues resulta de que ya lógicamente hemos entrado un déficit y que, hombre, el año que viene hay que buscarle soluciones, no para nosotros, para todos en general. Esto es muy grave, ¿no? Y no es decir pagar o no pagar las nóminas, ¿no? Hombre, usted, se pagarán porque estamos pagando al punto y gracias a Dios lo estamos soportando. Pero es que esto, de aquí a 6 o 7 meses, si el gobierno no pone soluciones, si no pone la Federación de Municipios y Provincias soluciones, si no tenemos alternativas, los ayuntamientos no tienen nada. Con lo cual, el de Cádiz, concretamente, que es el que nos importa, de momento, si me permites el símil, yo sé que no es muy gráfico, pero va a servir. Es un poquito el tuerto en el país de los ciegos en cuanto a lo que es la viabilidad económica de su propio ayuntamiento, que de momento se está cubriendo, se está satisfaciendo con normalidad, pero evidentemente todo tiene un límite, y a partir de mayo, junio, julio del año que viene, ¿Puede haber problemas o no puede haber problemas para atender determinados servicios? Pues, bueno, en principio, ojalá, yo no quiero pensar en que pueda haber problemas, no quiero pensarlo, ¿no? Lo que sí es verdad que estamos pagando de una forma, yo diría, no puntual los proveedores, es cierto, pero sin embargo estamos pagando a año y 3 meses, a año y 2 meses, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos que la Junta de Andalucía está pagando a 1.800 días.
¿eh? A 1812 está pagando a los proveedores. Hay veces que, bueno, por ejemplo, Jerez no hablemos ya, ¿no? Jerez, pues, creo que son, te he apuntado aquí prácticamente, pues la deuda, por ejemplo, con la limpieza de basura, son 10 veces más que las de Cádiz, ¿no? Entonces debe casi 100 millones de euros a la empresa de limpieza. Nosotros estamos debiendo nada más que 11 millones. Pero fíjate bien la diferencia entre Cádiz y Jerez. Por ejemplo, Jaén tiene una deuda de 71 millones de euros, que es concretamente 7 veces mayor que Cádiz. Bueno, pues sin embargo, a nosotros, que somos una empresa, como he dicho, un ayuntamiento, que estamos cumpliendo y que incluso a la empresa de limpieza la pagamos con asiduidad prácticamente, porque la facturación de unos señores de estos son 1,5 millones cada mes, ¿no? Bueno, pero en esto nos anuncian cualquier cada 2x3, ¿no? Sin embargo, estoy viendo ahí, por ejemplo, como Jerez, pues una empresa determinada, que es Cajasol, aporta su dinero y tapa, ¿no? O sea, ¿cómo se nota incluso en el color político, donde hay empresas que presionan y empresas que no presionan, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen otras connotaciones políticas y porque es así. Pero esto no es, el ayuntamiento es de todos los habitantes y de toda la ciudadanía. Y entonces no podemos estar pagando cada uno nuestra forma de, o nuestra manera de entender, y sobre todo haciendo frente a situaciones como son, como he dicho antes, servicios sociales, que es algo de donde se queda uno plasmado, ¿no? De cómo estamos pagando hipotecas a la gente, cómo estamos viendo que la gente se acolpa más en los comedores públicos, cómo la necesidad va subiendo por día. Esto es algo imparable, donde alguien nos ha engañado, ¿no? Porque, hombre, yo recuerdo, y todos recordamos, la Champions League de la economía, ¿no? Los brotes verdes, ¿cuántas veces hemos oído? Ya estamos en el camino, en el sendero de salir adelante. Ayer lo dijo otra vez Salgado, bueno, que la cosa va muy bien. Todo esto es la realidad social, no es la realidad social. Y en esta ciudad, afortunadamente, al no ser una ciudad que hemos tenido polígonos para construir, la construcción ha hecho menos daño. Es decir, nosotros teníamos menos ingresos en función de que no había situaciones de construcciones, ni polígonos, ni nada, porque no es geográficamente, Cádiz está terminada, nos quedan dos o tres solares para poder edificar, y sin embargo, no hemos mantenido igual. Es decir, igual que antes. Pero sin embargo, esos ayuntamientos es que no tienen forma de vida. Como digo, en la provincia de Cádiz están todos que deben seguridad social, deben hacienda, deben todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos pagando seguridad social puntualmente, no debemos nada. La agencia tributaria no le debemos nada. Las nóminas de trabajadores no debemos nada. A los proveedores con cierto retraso. Es más, aquí lo grave de todo esto es que los ayuntamientos hemos estado acostumbrados a que refinanciamos las deudas y nos daban facilidad para ello, ¿no? Bueno, pues el gobierno, estamos ante una inseguridad jurídica tremenda. En este año, la ley de morosidad concretamente contemplaba, gracias a una enmienda que hizo el Partido Popular y le apoyaron todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE, que se quedó solo y perdió esa enmienda en el Senado y luego la ratificó el Congreso, pues se contemplaba una disposición adicional donde los ayuntamientos iban a tener un crédito de ICO para poder pagar a los proveedores del año 2010, para luego pagarlo, esos créditos, en el año 2011 y 2012. Todo el mundo vive en el cielo abierto como solución para pagar proveedores, porque no pagar proveedores supone cerrar empresas, acabar con autónomos, acabar con familias y mandar más gente al paro. Bueno, pues todo esto estando aprobado y ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, resulta que el gobierno socialista saca la ley de presupuestos y en combinación con CIU y con los canarios, resulta que la han derogado. O sea, fijaros bien, cualquier persona que lea un boletín, yo siempre aprendí desde que era pequeño, más siendo un profesional de derecho, que lo que aparece en el Boletín Oficial del Estado es norma de obligado cumplimiento. O sea, para todos los que supieran y entendieran y vieran, ¿no? Es la versión que se hacía siempre en las antiguas cortes, ¿no? Sin embargo, esto es mentira. Lo que sale en el boletín se lo cargan a los dos días. Es decir, que aquella línea de crédito ICO para los ayuntamientos ha desaparecido. Es más, tenemos que liquidar antes del 31 de diciembre, todo con mira Europa nada más, ¿no? Que es lo que mira Zapatero. Tenemos que liquidar todas las deudas que tengamos bancarias y ya en 1 de enero refinanciamos nuevas. O sea que el que no tenga dinero para refinanciar esas deudas no puede entrar en tener un racking donde además te ponen una especie de marchamo malo del Banco de España y ya no te fía nadie, ni un mecher, no te pueden fiar. ¿Qué ocurre? Que no tenemos dinero para liquidarlo ahora a final de año, pero tenemos que tener la garantía que el 1 de enero lo van a dar las entidades financieras. Si no, ¿qué hacemos? Bueno, pues el tenerlo guardado para poder refinanciar la deuda nos supone también pagar luego un poco de retraso a los proveedores, cosa que ya le garantizo desde aquí a los proveedores que en enero, febrero, marzo, abril y mayo vamos a empezar a pagar puntualmente. ¿Por qué? Porque tenemos la refinanciación de la deuda que estamos haciendo con mucho sacrificio, con una especie, yo diría, de austeridad absoluta, recortando gastos y sobre todo en un presupuesto donde el año pasado eran 10 millones en el que estamos en 2010, pero es que el que viene son 18 menos. O sea, vamos a volver a hacer presupuestos de hace 4 o 5 años.
y un recorte de todo, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque no tenemos nada más que para pagar la primera necesidad de cualquier familia o cualquier uso doméstico, ¿no? Esto es muy grave, y estamos hablando de un ayuntamiento que está económicamente no débil, que está fuerte, pero la verdad es que si no se anuncian reformas para los ayuntamientos, que es la administración de primera necesidad, ¿qué se va a hacer entonces? Porque claro, yo hablo con compañeros míos de cualquier color político, ¿eh? Porque además el dinero en los ayuntamientos no tiene color político, y tú hablas con un delegado de Hacienda de cualquier ciudad parecida o igual o superior a la de Cádiz, y ya veo que hay compañeros que están diciendo, vamos a hablar, yo por ejemplo ya he tomado la determinación de apagar de noche la mitad de las calles. Es decir, apagamos media calle sí y media calle no, para ahorrar luz. Por ejemplo, pues los servicios de baño tal, se cierran. Los servicios públicos tal cosa, no podemos darlo. Ya vamos a lo esencial. ¿Esto qué da como consecuencia? Que aumenta la situación de indigencia, los comedores públicos de la sociedad civil o de la iglesia están totalmente colmatados. Otro día en un determinado comedor que dan de comer de noche, se quedaron sin postre, que lo dan el banco de alimentos, le daban un vaso de leche con un papel al bar por encima porque no había, porque la gente no esperaba tantas personas para cenar allí. Y de pronto el dirigente va a comer, familias de clase media. Yo en el servicio de electricidad, como presidente de Eléctrica de Cádiz, estamos viendo cómo la gente nos está pidiendo por favor que no le cortemos la luz, porque es algo de primera necesidad, una casa sin luz o un negocio sin luz. Dígame usted, por ejemplo, un bar, un restaurante que diga, no puedo pagar la luz, y con la ley en la mano, con el permiso de industria, hay que cortar la luz, porque es una empresa que vive de eso, de la luz. ¿Qué ocurre? Que automáticamente lo dejas sin luz, acabas con su negocio, acabas con esa familia, que hay familias en Cádiz, en sitios determinados, de la avenida, de la laguna, de sitios que en la vida se han dado cortes, que se están dando cortes de luz. Y nos están pidiendo ya de forma, yo diría hasta incluso, por favor, córteme usted más tarde, déjeme una semana más la luz, que le iré a pagar la semana que viene. O sea, porque a veces con el agua se puede soportar, está sin agua, a veces se puede soportar, pero es que la luz no se puede estar sin ella. ¿Qué negocio, qué autónomo que no tenga electricidad, qué hace? Algo muy grave, que la verdad creo que esto es una cosa donde hemos llegado, además por una mala administración, y sobre todo por un engaño permanente a la sociedad civil, dándonos de todo, regalando el dinero, dando el cheque bebé, dando todo aquello que se le antojaba, y se ha encontrado que ahora mismo no tiene un duro. ¿Quién no tiene un duro? Y ese es el gran problema, Yo quisiera hacerte una batería cortita de preguntas, enlazadas una detrás de otra, pero esta mañana cuando daba el vistazo a la prensa económica, que yo sé que tú también lees, la prensa Salmón está encima de tu mesa, y eso te honra, la agencia de calificación de riesgos Moody's ha dicho que va a revisar el rating AA1 de España, y lo va a hacer porque va a haber una rebaja por los temores sobre la deuda y sobre necesidad de refinanciación el año que viene. Pero lo más grave que dice Moody's es que está muy preocupado por la capacidad del gobierno, te leo textualmente, para controlar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en su intento de mejorar las cuentas del país. La pregunta es la siguiente. ¿Crees que si hubiera un mayor control, mayores mecanismos de control por parte del gobierno, del Ejecutivo, sobre las cuentas municipales, ¿se podría arreglar? ¿Podría ser una solución? Pues sí, porque yo creo que yo como ayuntamiento creo que debemos todos someternos a una especie de auditoría, ¿no? Pero auditoría en todo su conjunto. Es decir, usted tiene 3.000 habitantes y usted va en función, en armonía con 3.000 habitantes. Usted tiene 30.000 en 30.000. Usted tiene más carencia, por ejemplo, Cádiz, estando gobernando Aznar, recuerdo perfectamente que por su situación geográfica no podemos expandirnos más en la ciudad. ¿Qué hicieron? Nos dieron un tratamiento especial económico, pero eso en excepciones. Pero voy a esto, una auditoría permanente. No que cuando yo gobierne, yo le dé al ayuntamiento de mi color lo que a mí me plazca, y al que está al lado, porque no es color mío, no le doy nada. Y yo concretamente le mando tales obras a tal ayuntamiento o se las regalo, y estamos viendo el plan E, que se ha gastado el gobierno cientos de miles y millones de euros, y en muchos sitios no ha servido para nada, porque se han improvisado los planes de trabajo en el plan E, se han hecho rotondas, se han hecho polideportivos, que están muy cerrados, porque no tienen medios para poder mantenerlo, sostenerlo, y ni poder poner un conserje en la puerta. Es decir, ¿para qué quieren eso? Pues nada, dentro de dos o tres años estará hecho polvo aquello, y dirán, mira, aquello se pretendió poner un polideportivo, y punto. ¿Qué han hecho? Pues levantar calles y hacer muchas rotondas, sí, el plan E ha hecho rotondas por toda España. Bueno, pues todo eso al final, ¿qué termina? ¿En qué? En nada, porque han dado una mano de obra accidental a unos trabajadores, pero que eso no ha creado empleo. Eso no ha creado empleo. La siguiente pregunta que tengo para ti, José Blas, es la siguiente. Decía Guillermo Río al principio que si las cosas van como van, en junio puede tener problemas el ayuntamiento, como otros ayuntamientos. Lo que pasa es que lo va a tener un poco más tarde por haber hecho las cosas pues mejor. Pero creo que los recortes, los ajustes ya han comenzado hace ya bastantes meses, y me gustaría que a los gaditanos y gaditanas le explicara su teniente alcalde dónde se está metiendo la tijera. ¿Y qué se está ahorrando?
Pues vamos a ver, nosotros empezamos efectivamente ya cuando vimos la situación económica que bajaba, teníamos menos ingresos, lo detectamos en un termómetro, ¿no? Si tú estás viendo que en tu economía doméstica te entra menos dinero o el sueldo te lo están mermando en tus ingresos, como puede ser los impuestos, porque la gente paga más tarde y lo dejan para pagar con recargo, donde tú ves que la gente no aporta, no hace licencias de obra, por ejemplo, presumíamos que íbamos a tener cada una ciudad que para tener licencias de obra de 6 o 7 millones de euros es mucha cantidad, ¿no? Porque decíamos, bueno, porque no tenemos espacio, son las obras de remodelación, de renovación. Bueno, pues de 6 millones y medio, la gente hemos alcanzado más que 1,5 millones. Fijaros bien, ayuntamientos que han puesto 10 o 12 o 15 millones de euros de ingresos por obra, ¿eh? Bueno, pues todo esto, hemos visto la falta de ingresos, como se ha notado. ¿Qué hemos empezado a recortar? Todo el gasto corriente. Pero desde el papel y la goma y el lápiz, la luz, yo voy apagando luces por todas partes, hasta, por ejemplo, la copa que se daba después a cada acto que se ponía en el salón de pleno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, porque es que de aquí 1,000, de aquí 2,000, de aquí 5,000, pues me han hecho ahorrar 8,5 millones de euros este año. Bueno, pues es lo que tenemos, pero es la forma de que luego podamos mantener y no tocar en absoluto ni las plantillas, ni tocar las empresas auxiliares, ni tocar a las familias que están viviendo también de nosotros, directa o indirectamente. No olvidemos que tenemos directamente 1,000 personas, 1,000 familias, pero tenemos indirectamente pues cerca de 2,000, como pueden ser entre las empresas públicas, las fundaciones o en este caso los entes que tenemos, y en este caso también las empresas que nos suministran servicio, limpieza, un largo etcétera, ¿no? O mantenimiento. Es decir, si nosotros cortamos y no pagamos tampoco a quien nos auxilia, nos trabaja para nosotros, pues no hemos hecho tampoco ningún tipo de gestión, ¿no? Entonces, que es un ahorro permanente. Yo estoy, el concepto de pedigüeño permanente a las administraciones y el concepto de recorte, lo tengo ya embuido de tal manera que, lo hago conmigo en mi casa y en todas partes, como es lógico, pero es que voy por el ayuntamiento apagando las luces, controlando las horas extras, o sea, que se puede hacer, por eso hace falta ese control exhaustivo. Claro, y como tienen los datos y tienen las cuentas, José Blas, ¿qué ahorro se está produciendo? ¿Se puede cuantificar? El ahorro de este año, ya llevamos 8,5 millones de euros. ¿En qué concepto? En gasto corriente. ¿Cómo se distribuye? Pues se distribuye concretamente en porcentaje de horas extraordinarias, que se hacían, ya no se hace, lógicamente en dar menos servicios, lógicamente en aumentar la capacidad de ahorrar el gasto corriente en cuanto a trabajadores, me refiero de todo lo que significa el mobiliario, oficina, ágape, en viaje, todo eso está todo controlando. Y ahora, lógicamente, en un presupuesto que viene, pues ahorrar mucho más que esos 8,5 millones. Vamos a ahorrar 12 o 13 millones. ¿Por qué? Vamos a disminuir el servicio. Si había 14 espectáculos, se darán 7. Pues la Fundación, por ejemplo, de Cultura, si en Juventud se hacían 7, pues harán 4. 4 buenos, que no, por ejemplo, 7 que no podamos hacer ninguno, ¿no? O sea, un largo etcétera que diariamente recortar. Yo tengo una comisión de control creada en el ayuntamiento, que eso es un acierto que hicimos hace tiempo. Eso me gustaría que lo contaras, porque eso fue hace ya bastante tiempo. Hace mucho tiempo. ¿Cómo funciona esa comisión de control? Para que la gente sepa, pues claro, en una casa a lo mejor hace falta montar una pequeña comisión de control, que el padre o la madre diga, bueno, pues esto es, vamos a ver los gastos. ¿Eso cómo se hizo en el ayuntamiento? Pues nosotros, hace ya cerca de 6-7 años, nos dábamos cuenta de que cuando hacíamos los presupuestos, se hace el presupuesto que es presupuestar. Es decir, yo presupuesto que la delegación X voy a gastar tanto. Y entonces el concepto, muchas veces equivocado, de algunos funcionarios, y no son todos, por supuesto, es que como tengo partida presupuestaria, la voy a gastar completa. Y yo siempre digo, señores, el que usted tenga partida presupuestaria, la tiene ahí para poder gastarla completa, pero por favor, si usted lo ahorra y no lo gasta, es una economía que hemos hecho. Entonces, para evitar eso, ¿qué hacíamos? Que pese a existir en la partida presupuestaria correspondiente de cada delegación, creamos una comisión de control, presidida por mí como delegado de Hacienda y por dos tenientes de alcalde más, donde de alguna manera, con la intervención municipal, decíamos, este proyecto viene de la delegación X. Mire usted, esto no es necesario. Este proyecto, en vez de gastar usted 7, usted va a gastar 4. Hombre, es que tengo 7. No, pues usted 4. Mire usted, aquello que viene, que es un evento determinado, esto aquí lo paga. No, entre la Junta y nosotros. Bueno, pero que la Junta pague la mitad no significa que hay que hacerlo. Bueno, pues no se hace. Así, era un control permanente y exhaustivo de todo evento que estamos haciendo. Todo eso ha hecho, lógicamente, y mirando en algo muy importante, con un efecto multiplicador para el 12, que queremos tener una ciudad completa, terminada para el 12, donde la gente que venga, pues venga, lógicamente, a disfrutar una ciudad como esta, que yo creo que ahí está el ejemplo. Hoy, ahora dentro de un rato, vamos a inaugurar un aparcamiento, ¿no? El aparcamiento de Canaleja, que ha quedado precioso. Bueno, pues son infraestructuras para una ciudad.
que da igual que lo haga quien lo haga. Hoy me criticaba la oposición, ¿no? Es que ustedes hacen aparcamiento para dárselo a la empresa privada. Usted, que la empresa privada tampoco tiene derecho a vivir, ni tiene derecho a, no tiene trabajadores, no tiene mano de obra. Pues mire usted, la suerte que tenemos es que yo con la empresa Masa, pues convenio con un socio para llevarlo a media o llevarlo al 100% con una empresa privada, que yo pongo un boquete, como digo, y alguien me hace el aparcamiento. El gaditano o el ciudadano, cuando llega a una ciudad, ¿qué le importa de quién es el aparcamiento? Le importa tener una P de aparcamiento, aparcar el coche y que sean bajitos y marcharse. ¿Y para poder entrar a la ciudad? No, aparcamiento disuasorio a la entrada de Cádiz. Mire usted, eso lo hicieron en el año 95, se hizo porque nada más que había un aparcamiento, que era el que estaba debajo de la piscina, donde ya hoy no entra casi nadie. ¿Por qué? Porque lógicamente se han hecho pues 13.000 plazas de aparcamiento. Y la gente entra hasta el sitio más cercano, al restaurante, al sitio donde va a gastar dinero. Hasta la zona azul que ponemos en el paseo marítimo es negocio para los comerciantes, porque la gente para, no está el coche ventosa todo el verano entero aparcado, ¿no? Todo esto que ha traído una fluidez de coche y una economía mejor y un atractivo económico, y eso nos hace que seamos el motor económico, el mercado central. Hemos visto cómo ha quedado, cómo está quedando y cómo va a ser ya el motor de que se están buscando los comerciantes, con unión con los minoristas, eventos, situaciones, acuerdos para llevar ahí la gente, que la gente gaste, ¿no? Porque es el centro histórico de la ciudad. Todo eso hay que buscar fórmulas, pero calentarse la cabeza, no pedir al papá Estado que me dé el dinero y gastarme lo que quiera, ¿no? Y no hablemos de las diputaciones, que ya entonces es morir, por Dios, ¿eh? Eso ya es harina de otro costal. 9:09 minutos de la mañana, 15 segundos y seguimos hablando con José Luis Fernández. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el espacio entre catedrales con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Te estás escuchando con mucha atención, José Blas, y tengo varias cuestiones para plantear, porque seguro que los oyentes y espectadores están muy atentos a lo que estás comentando. Repito lo que dije al principio, y nos conocemos desde hace ya algún tiempo, y no hace falta decir ni repetir que José Blas dice las cosas tal como son. Si son blancas, las dice blancas, y si son negras, las va a decir negras. Pero en esta gama de grises que existe entre el blanco y el negro, hay varias cosas. La primera, ¿por qué el gobierno hace 3 años no dijo las cosas como tú las estás diciendo? Es decir, señores, tenemos dificultades, se puedan avecinar tiempos difíciles, convendría esto. Aquí hemos estado, como te ponía un ejemplo hace un momento, comiendo langostinos permanentemente. Y ahora hay que echar mano del sobre de sopa. Así es, así es. ¿Por qué no se han hecho las cosas así? ¿Por qué no se han dicho las cosas como tú, por ejemplo, has dicho ahora? Pues muy sencillo. Yo creo que el gobierno pues encontró unas arcas llenas. Y yo creo que esto es como los sueños de José, ¿no? Cuando vienen los tiempos malos, los tiempos buenos. Él creyó que siempre esas arcas que se encontró gracias al Partido Popular, repletas de dinero, repletas de bienestar y modificándose en leyes en aquel momento, pues pensó siempre en un electoralismo, claro, ¿no? El socialista siempre piensa en el final electoralista, no en la situación económica como está ahora mismo el país. Y pensó que teniendo dinero en las arcas nacionales y en el Banco de España, pues esto nunca acababa. Se da cuenta que en el exterior empiezan a decirlo, y usted, que esto está mal, que aquí empiezan a avisarnos, aquí no importa. Incluso le da un rentoy a Sarkozy, a Berlusconi, a cualquiera que ponga por delante, el señor Zapatero, pues aquí no reíros, que yo estoy, no voy a tocar ningún aspecto social, eso se le llena la boca todos los días. Pues mire usted, tiene usted cerca de 5 millones de parados, va usted a retocar, porque tiene que retocarlo, el sistema de público de pensiones, porque esto va a caos. Va y la seguridad social a punto de la quiebra también. A punto de la quiebra, claro, lógicamente, porque no hay ingresos. Entonces, todo esto, este hombre no pensó, este hombre, la verdad es que yo me acuerdo que alguien le dijo en una charla que tuvo una tarde, que en 2 tardes le enseñaba economía, ¿no? Esa economía que ha aprendido es la que nos está dando a nosotros ahora mismo, a los españoles, ¿no? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues muy sencillo, que estamos en una situación de quiebra absoluta. El Estado, y no voy a ser pesimista, es que es así de realidad. Y entonces estamos pasando una crujilla tan terrible, donde cuántas familias están pasándolo mal, porque es que el engaño permanente, no haber dicho la verdad, supone esto, el que con un efecto de coletazo, y además digo una cosa, estamos entrando en la recesión, yo diría que estamos casi entrando, casi a mitad, nos queda un año entero muy malo, mínimo. Esto hay que salvarlo a alguien. Y mire usted, hay que dar confianza. Hay que decir la verdad al ciudadano. Y si yo no tengo, no puedo gastarlo. Y si yo no tengo, no puedo repartir cheque bebé. Y si yo no tengo, no puedo decir que usted se va a jubilar ni hacer prejubilaciones, porque a mí, que me quito un conflicto social y quiero prejubilaciones. ¿Y qué termina todo esto? Termina que están los juzgados de lo social a tope, dan señalando juicios de despido de cantidad para el 2013 ya.
el jugador mercantil está bloqueado, absolutamente bloqueado, con concursos y quiebras y suspensiones de pago. ¿Es verdad, Pepe, que hay una falta de medios en el jugador mercantil, que los papeles hasta están por el suelo? Hasta por el suelo están, todo así, que además, como no tienen idea ni conciencia de lo que es esto, porque se han cogido una transferencia equivocada. Cuando las transferencias se cogen por la comunidad autónoma es cuando se tiene los suficientes medios para ello. Pero no olvidemos que la justicia, que es un pilar de la sociedad difícil y esencial, y que porque crea una confianza de seguridad sobre todo, nos encontramos que mientras que el juez depende del Ministerio de Justicia, en este caso del Consejo del Poder Judicial, las instituciones, o sea, las sedes judiciales, dependen de la Junta de Andalucía. En Cádiz Capital vemos que no hay ni una en propiedad, nada más que tuvieron la cárcel real, tuvieron que devolvérnosla, y están todas alquiladas, pagando un dineral. Ahí tenemos una ciudad de la justicia que todavía no han llevado a cabo lo que es la permuta, la diputación, y en este caso con el Ministerio de Trabajo, de la oficina del INEM que se encuentra allí puesta, ¿no? Que ya hablaremos también de eso. Desde el año 2001 pendiente de la ciudad de la justicia, por un ejemplo. Por decir algo. Todo esto es que termina en que, lógicamente, no hay papel. ¿Por qué? Porque no hay papel y no hay personas formadas. Porque como no tienen suficiente personal para ello, pues van a las oficinas del paro, y cualquier persona que ha hecho otra actividad profesional, yo te decía, la magistrada de lo mercantil, que habían mandado unas chicas, estupendas chicas, que estaban en el desempleo, pero que venían a haber estado trabajando en unas empresas que eran una franquicia de venta de ropa y abrigos y tejidos, ¿no? Esta persona no puede saber lo que es un acto, una providencia, una sentencia, y pasarla limpio. Se pierde más tiempo en enseñarle que en poder sacar adelante aquello. Al final, que termina, que más lentitud para la justicia, ¿no? Está claro. En cualquier caso, José Blas, yo creo que ha quedado exactamente y perfectamente claro el por qué el gobierno español no dijo en su momento, camino ya de 4 años que vamos, hace 3, que las cosas no es que estuvieran mal, porque hace 3 años estaban mejor que ahora, naturalmente, pero si se pone en remedio no hubiésemos llegado a esta situación. ¿Quiénes están padeciéndolo? Los ayuntamientos. Totalmente. Totalmente. En este caso concreto, el Ayuntamiento de Cádiz, que es el que hablamos, aun a pesar de los recortes que ha sufrido en cuanto a asignación provenientes del Estado y otros ingresos atípicos que también provenían de las arcas de todos, del país, de la nación, aún así sigue manteniendo cosas. Quiero decir, no sube los impuestos, se mantienen los mismos para el año que viene que los de este año. Hace poco tiempo lo hablamos aquí, no se va a efectuar subida en el ticket ordinario del autobús urbano, ni en sus bonobuses correspondientes. Se mantienen los servicios sociales y se aumentan, por otra parte, o sea, se asumen gastos que no tienen por qué asumirse e incluso no se suben, con lo cual está cumpliendo su función, que es la del servicio al ciudadano, pero a costa de... A costa, porque al final tiene que pagarse de las arcas municipales. Estamos compensando aquellas necesidades que tienen los ciudadanos. Una persona mayor con una pensión bloqueada y paralizada, como hemos visto, que han congelado hasta las pensiones, pues mire usted, lógicamente a esa persona le compensamos con el bonobús, le compensamos con que haya servicios sociales gratuitos, le compensamos con todo aquello que las personas van a buscar a ese ayuntamiento, a su ayuntamiento, alguien que le dé una vivienda, alguien que le dé algo, que no son competencias nuestras. Es lógico que estemos todavía pagando cientos de millones en reparar, mantener y sostener los colegios públicos. ¿Y no cobráis? Y no cobramos. Bueno, nos cuestan limpieza de cristales, arreglo de cristales, ordenanzas que hay que poner los colegios, pintura, mantenimiento, albañería, limpieza. Todo eso lo pagan los ayuntamientos. Mire usted, no es competencia. Usted, si la Junta de Andalucía quiere tener las competencias de educación, cójala completa. No le deje usted los colegios públicos al ayuntamiento en su mantenimiento y yo nada más que el profesorado. Eso, mire usted, es serio. Pues todo lo que han transferido, tanto la salud, tanto la justicia, como por ejemplo la educación, 3 pilares importantes, en eso tienen un 0 patatero, porque no han hecho absolutamente nada. Tienen todo en manos de los ayuntamientos. Claro, cuando un ayuntamiento no puede, porque no tiene, se tira a la gente a la calle, no puede pagar nada. Ahí tenemos ejemplo de cualquier ayuntamiento de la provincia, ¿eh? No hace falta hablar de Jerez. Jerez ya es algo que está en el ranking de lo peor, porque se ha hinchado de plantilla, se ha metido a la gente de una manera desacerbada, y ahí están. No ha habido un control, una auditoría laboral para ver cómo la gente debe de entrar y quién no debe de entrar, que posiblemente le sobrarán la mitad de la plantilla, Todo esto hay que termina en que no podrán pagar. ¿Qué pasa después de aquí? Pues seguramente ya ha avisado el gobierno, habrá incluso hasta despidos en la administración. Lo que alguien ha ganado una posición que quería que era para siempre, pues terminan diciendo, usted también va a la calle porque hay que despedir como en cualquier sitio. Y eso lo vamos a ver, por desgracia, en el año que viene, lo más probable. Y lo va a hacer un gobierno socialista, el que decía que no tocaría ningún aspecto social de ningún trabajador, ¿eh?
Pepe, primer teniente alcalde, está sentado en nuestra mesa y hoy estoy leyendo, estaba atentamente escuchándote y leyendo a la vez una información de Melchor Mateo en la página 12 del diario de Cádiz. Hoy comienza el PSOE a buzonear miles de folletos por toda la ciudad en los que vende que las obras que vende el ayuntamiento se han financiado con planes E, con Proteja y con fondos europeos. Y además juegan con esta campaña institucional de la, a pesar de la crisis, dicen que ellos siguen financiando las obras de Cádiz. Tú has dicho hace un momentito que no importa quién haga las cosas, lo importante es que se hagan, evidentemente. ¿Qué opinas de esta campaña de derechos de autor, por decir así un poco, y qué opinas también de que el PSOE venga ahora quizás a recordar que el gobierno y la Junta pues están también en todas estas cosas? Pues mire, esto es una especie de una desvergüenza política, donde una persona con cortas miras pues hace estas cosas, porque además, fíjese bien que parece como si, porque nos da el plan E, para que nosotros con unos proyectos nuestros, como han sido los proyectos que hemos hecho a la cárcel real y unos cuantos más que están por ahí, porque había ciudades que no tenían ni proyectos para hacer, se han improvisado, pues resulta que con esos proyectos lo hace quien el PSOE, no, mire usted, lo hace el gobierno central, que es el gobierno de todos los españoles, y con dinero de todos los españoles. El PSOE no regala dinero, lo regala o lo da el gobierno central, que es el que nos ha dado para hacer esas obras, igual que a las demás ciudades. Cádiz no es de segunda categoría, ni de tercera división, es de primera o de primera A, como cualquier otra, para que nos den los mismos beneficios, las mismas transferencias que cualquier ayuntamiento. O sea, esa desvergüenza de buzonear diciendo, es que esto lo hemos pagado, ¿quién? ¿El PSOE? ¿Zapatero? Diga usted, ¿cuántas obras ha hecho el ayuntamiento de Cádiz también? Ahí no lo dicen. ¿Y cuántas nos han negado? Ahí tenemos el ejemplo del mercado central, ¿no? ¿Por qué el gobierno de Aznar concede una subvención para muchos ayuntamientos para poder hacer con el 1% cultural? Concretamente ahí está la catedral, que nos dan una peseta o un euro, y nosotros tuvimos que pleitear para que nos dieran lo nuestro reconocido por un gobierno democrático. Y entonces cuando ellos dan los proyectos que hemos tenido para todas las ciudades, eso dice, esto lo ha hecho el gobierno de Zapatero, ¿no? Pero es que según leo en la información, que todavía no he visto los folletos pero quiero verlos, parece que aparece la cara de la candidata socialista Marta Meléndez y dice que gracias a estas obras, y se vincula a ella, se han llegado aquí 50 millones de euros de inversión. Fíjese que eso se ha repartido en función del número de habitantes y en función del número de la capital de provincia y el número de la ciudad. O sea, que ha ido proporcionalmente. O sea, algo, otra desvergüenza más para engañar. Yo creo que esta gente, estos socialistas, que tienen los días contados, ¿eh?, en el gobierno central, por supuesto, en Cádiz no van nunca van a gobernar, porque se fueron el año 95 como se fueron, y desgraciadamente nos dejaron una herencia terrible que todavía estamos pagándola, ¿no? Yo cada vez que hablo de la herencia socialista, pues tengo unos esmaes que los partieron en 2000 pedazos. Por ejemplo, dejaron una plaza de Reina Sofía sin pagar, decían que era pública y resulta que era privada, hubo que indemnizar y expropiar la plaza para hacer un aparcamiento, nos dejaron 600 millones del puente Carranza, que hubo que pagar 600 más de intereses y costas por una sentencia del Tribunal Supremo, nos dejaron la verja del muelle sin pagar de 120 millones, bueno, un largo etcétera que no tiene precedente. ¿Y ellos qué quieren? Volver a aquella época, es decir, volveremos a lo que fuimos, ¿no? Pues mire usted, Cádiz ha cambiado. Cádiz ha tenido una apuesta, por gracias a la cabeza, yo creo que con una mira trascendental, una mira de futuro tremendo, para que la ciudad lógicamente prospere. Ese soterramiento que ha sido la verdadera joya de cambiar Cádiz. Acá había un Cádiz anterior de una parte y un Cádiz posterior a otra, que era un Cádiz, yo diría, deprimido, que era la zona donde había el tren, dividía la ciudad en dos, y donde para ir muchas veces a Puntales o al Cerro del Moro, la gente ni lo conocía. Hoy hay una avenida encima con un tren de alta velocidad por abajo, pues gracias a un gobierno que lo hizo del Partido Popular. Pero como que gobernaba con gestión, pero no repartiendo como ha hecho este hombre. Repartir con dinero público para soslayar, ¿qué? ¿Qué ha soslayado? Pues nada, porque ha creado empleo, hay mayor desempleo, está cada vez peor la situación económica. Esto es terrible. Y entonces la gente ve resultados y ven que cada vez hay menos poder adquisitivo, cada vez la gente no puede adquirir. Estamos volviendo a una generación que vuelve 10 años atrás como mínimo otra vez, como mínimo vuelve 10 años atrás, pero está en la calle, y ahí la calle se ve perfectamente. Lo que pasa, claro, que es que tienen la habilidad muchas veces de engañar y confundir a personas con ciertas bases de conocimiento, las cosas que lo hacen mal, ¿no? Y bueno, su pago lo tendrán como todo el que hace la gestión mal, pues cuando pase por las urnas lo tendrán, ¿no?
que está el señor Zapatero, estamos en un estado ahora mismo de alarma, ¿no? Como yo digo, que estamos militarizados, ¿no? Si eso llega a hacerlo el Partido Popular, díganme ustedes a mí que había en España ahora mismo, ¿no? Lo hubiesen dicho de todo, que ya viene la ley de vagos y maleantes, que luego viene la ley de peligrosidad social de Franco, todo eso lo hubiésemos tenido lo en es, la lectura, ¿no? Lo que dices tú es lo mismo que yo escuchaba ayer en con César Lumbreras. Pues rápidamente, que tenemos que hacer una pausa. Voy a concluir lo que estaba diciendo, con tu permiso. Muy parecido a lo que decía ayer Miguel Arias Cañete, precisamente, con César Lumbreras en el programa de la COPE. Y yo quiero simplemente, ahora, después de la pausa, hablar un tema. Tú tienes mucha experiencia parlamentaria. Estos días yo estaba en Madrid y el rumor, el run-run, y ayer ya alguien del PP lo dejaba caer, es que puede haber elecciones anticipadas después del verano, una vez se ha hecho el análisis de las elecciones municipales. Si te parece, hablamos de esa posibilidad de que eso pueda arreglar o no en la situación actual. 9:23 de la mañana, 8:23 de la tarde, hablamos con José Luis Fernández. Una pausa, 3 minutos y continuamos. Fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Integral del Mayor con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Vuelve a ser un niño y ven a Cádiz a jugar. ¡Ofertas! ¡Promociones! ¡Regalos! ¡Descuentos! Con el gran juego de la Navidad, descubre todas las ofertas que cada día te esperan en los comercios de la ciudad. CadizNavidad.es. Ayuntamiento de Cádiz. ¡Feliz Navidad! Absalón Producciones. Un grupo de empresas a su servicio. Una empresa innovadora, vanguardista y profesional. Nuevos proyectos, nuevas ideas. Porque seguimos generando empleo. Absalón, algo diferente. Porque creemos en un futuro mejor. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos recuperado los antiguos depósitos de tabacalera. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. So delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. 9:26 de la mañana, y seguimos ya en los pocos minutos que nos quedan precisamente de este tiempo para hablar con José Blas Fernández, que por cierto tiene que marcharse porque se inaugura el nuevo aparcamiento, la extensión del aparcamiento de Canalejas, que comenzará a entrar en servicio en la fecha prevista, por cierto. Por cierto, José Blas, un tema que estábamos comentando precisamente en la pausa para la que hemos hecho estos 3 minutos. Se habla y se comenta de forma insistente, y desde hace ya casi un mes, un poquito más de un mes, se comenta que el año que viene, después del verano, efectivamente, como decía Pepe hace un momento, muy probablemente tengamos elecciones anticipadas aquí en nuestro país. O bien porque el señor Zapatero dimita, o porque le obliguen a marcharse.
¿Tú qué opinas? Estoy convencido que sí. Yo, que me llevo mucho tiempo en el Senado, en el Parlamento, yo nunca he visto lo que se está viendo ahora mismo. Ver cómo por cuarta vez los presupuestos de un gobierno han sido vetados en la Cámara Alta, que nunca existía en la democracia anteriormente, no existía, no, nunca se vetaron unos presupuestos. Es decir, donde la Cámara Alta tiene que revisar los presupuestos, que es la tarjeta de visita de un gobierno, que es donde realmente va a poner su buen hacer, con comillas, a lo largo de un año, se lo han vetado por cuarta vez, pasa otra vez al Congreso, que lo van a sacar con un apoyo de la minoría, sacando cada uno su tajada, en detrimento, lógicamente, del PSOE y de España completa, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues estamos viendo que este señor está perdido en combate, y como decía al principio, ¿no? Si el Partido Popular hace lo que ha hecho el señor Zapatero, porque por esa regla de tres que está militarizando el país con consecuencias de los controladores aéreos, pues mire usted, espere usted Semana Santa, espere usted también a Navidad del año que viene, y deje usted en estado de alarma el país completamente, ¿no? Eso lo hace el Partido Popular, y tenemos revuelta por todas partes. Os crucifican. Nos crucifican. Por como muchas cosas de ello, ¿no? O sea, aquí cualquier cosa de ello, y ahora los sindicatos están muy callados, porque los sindicatos han estado callados todo el tiempo del señor Zapatero. Perdona, Fernández Toso, esta mañana lo he escuchado yo, y probablemente tú también lo hayas oído en la radio, primera hora de la mañana, y no descarta, dice que no es deseable, no descarta una nueva huelga general de aquí a 2-3 meses. Claro, pues se están viendo poner las pilas, porque lógicamente ellos también son brazos armados, con comillas, de determinados partidos políticos, uno UGT con el PSOE, y Comisión Obrera tiene los a Izquierda Unida, ¿no? Bueno, con su gran mayoría. Todo esto que hace como consecuencia de que tiene que haber elecciones anticipadas, porque esto no puede seguir más tiempo así. Además, hay tal desconfianza ya en el gobierno y en el señor Zapatero, que quien venga lo pondrá mejor, porque tendrá que decir la verdad, tendrá que decir los errores que hemos tenido, tendrá que decir qué medidas vamos a tomar. Pero es que él no quiere, nos está engañando con las medidas que nos va a imponer en Europa. Fácil no lo va a tener, cualquiera, el que sea no lo tiene fácil. Pero hay que decir la verdad. Y no hay que decir cómo llegó José María Aznar. Mire usted, aquí hay esto y esto y esto. Y en el primer año que gobernó el Partido Popular, también en coalición, por cierto, a nivel nacional, me acuerdo que en aquel año, para pagar las pensiones de Navidad, hubo que pedir 200.000 millones de pesetas de aquella fecha directamente al Banco de España, y directamente a los bancos, para poder pagar las pensiones en este caso la paga extra, ¿no? Porque no había, estaba las arcas de la seguridad social rotas, partidas en dos pedazos. Entonces esto se ha ido recuperando, el ciudadano ha tenido una confianza absoluta en un gobierno, y entonces se ha dedicado a otras cosas, tenía el bolsillo un poquito completo, y lógicamente aquí había otra forma de pensar en otra cosa. Nos hablaban de asesinos, de la guerra, todo lo habido y por lo vez, que había también que hablar mucho ahora de cuántas cosas están apareciendo, ¿no? Y cuántas cosas han apoyado el gobierno socialista, base de rota, África, un largo etcétera, que se pueda hablar de ello cuando se quiera. Pero mire usted, resulta de que esto no tiene más camino que irse, que marcharse. Porque además que entonces, yo creo que no marcharse va a suponer tal situación económica para este país que no levantaremos cabeza durante muchísimos años, durante muchos años. Y yo estoy convencido, lo decía al principio de la legislatura, que este señor, a final de este año o principio del otro, tiene que convocar elecciones. Una vez que vea las elecciones municipales cómo han terminado, esto las convoca antes para que por lo menos vayan a la par y salvar algunos muebles. Parece que el propio partido que sustenta el gobierno, que es el PSOE, ya hay voces críticas e incluso pueden invitarle a dejar de hacer funciones, que por cierto ha hecho dejación de ellas en favor de Pérez Rubalcaba, que es quien ha cogido las riendas del gobierno del país. Sí, sí, se está viendo que está perdido en combate. Ahora mismo no va ni a la inauguración del AVE que va para Valencia, no aparece ningún acto público, el Consejo de Ministros ayer extraordinario lo presidió el señor Rubalcaba, o sea que por lo visto este señor ya no va al Congreso, más que un poquito se quita del medio, no aparece en público para nada. ¿Por qué? Porque tiene que estar lógicamente avergonzado de ser el peor presidente de la democracia que ha tenido España, ¿no? Eso es horrible, ¿eh? Por cierto, que sepan los que nos están escuchando que a las 6 de la tarde, en la Facultad de Filosofía de Cádiz, en el Aula Magna, la Plataforma Social contra la Crisis de Cádiz ha convocado un debate sobre el cierre de empresas y los expedientes de regulación de empleo. Y han citado, además voy a estar en ese debate precisamente, sobre Delphi, Boliden y Santana. Pepe, la idea es que ayer se comenzaron a ver por las calles manifestaciones. Yo escuché ayer a Diego Cañamero decir que hay gente que no tiene para la bombona. Tú decías, hay gente que no puede pagar la luz. La situación es enormemente complicada. Y el otro día fuimos testigos, muchos periodistas y muchos ciudadanos en la calle, que pacíficamente paseaban por la calle, de unos incidentes bastante graves, unos enfrentamientos entre los ex trabajadores de Delphi y la policía. Desde un punto de vista ciudadano, y yo te quiero hacer la pregunta de una forma directa, ¿no crees que la Junta Local de Seguridad se debería convocar
para que analizara cómo es posible que se produzca una intervención policial con balas de goma, con material antidisturbio, a plena hora del día, en hora punta, en medio de la ciudad, como sucedió. ¿Qué opinión tiene el gobierno local sobre esta historia? Pues sí. O por lo menos el primer teniente de alcalde. Sí, sí, pues estamos muy preocupados, porque lógicamente, independientemente que afecte a una ciudad de lleno, ¿no?, porque el orden público es muy importante, es que la fuerza de seguridad debe estar lógicamente preparada para este tipo de cosas, este tipo de eventos, desgraciadamente eventos, por llamar de alguna manera, ¿no? Pero es que ellos no quieren convocar nada, porque quieren demostrar o aparentar que aquí no pasa nada, que la gente no lo pasa mal, que los que estén parados pues tienen un subsidio, y el que no pues está jubilado, y todo esto se va a arreglar, y ellos van a buscar empresas. Ahí tenemos el polígono de las Aletas, ¿no? No es preocuparos, pronto habrá allí 3.000 empresas. O sea, mienten todos los días. ¿Y cómo mienten? Pues insultando y echando un arma arrojadiza a quien gobierna para echarle la culpa de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero el gran miedo de ellos es que si hay elecciones anticipadas, si desaparece el gobierno socialista, ¿cuántos de ellos se quedan en la calle? ¿Cuánta gente de ellos, cuántos entes públicos, cuántas empresas públicas pueden verse afectadas de gente con el carné que va a la calle? Porque el puesto de confianza es por un tubo. Los mismos diputados y senadores van a la calle porque entrarán otros tipos de senadores de otro partido. ¿Qué ocurrió aquí? Pues ocurrió lo que están viendo, están temiendo. No convoca elecciones anticipadas porque me veo también en la calle yo. Ese es el gran problema que tienen. Y no le ven salvación a esto, ¿eh? Ellos no se lo ven. Ellos están todos con cualquier socialista y están tan preocupados que disimulan, pero están teniendo reuniones internas entre ellos porque esto ven que se le va de las manos. Y se le está yendo de las manos. Porque hasta los sindicatos, con mejor o mayor acierto, con dinero como lo han dado, lo han controlado. No, no hay nada. Pero hay gente que no están sindicadas, que no pertenecen a ningún sindicato, que el sindicato no los defiende. O sindicatos con los que no cuentan, pero que son el número uno entre los funcionarios, como CESIF, ¿no? Efectivamente. Y entonces, ¿qué hacen? Pues están diciendo la verdad. La verdad del barquero. Y esto es un gran problema, donde desgraciadamente no sabemos cómo va a terminar. Y tiene que terminar dando una garantía, es decir, convoco elecciones anticipadas, yo no sirvo para esto, que venga otro y lo haga mejor que yo, y el que venga, y si son ellos, serán ellos. Estamos en democracia. Pero mire usted, esto crea una expectativa de esperanza, que lo que está haciendo ahora es una situación de desánimo, de presión permanente económica y moral de las personas, que es terrible. Usted me decía alguien que vienen hasta los psicólogos, están llenas las consultas por problemas de desempleo, problemas familiares, problemas de todo tipo, a no llegar dinero a casa, hay problemas de separación, problemas de todo orden entre padres e hijos, todo están teniéndolo. ¿Y cómo se arregla esto? Pues se arregla lógicamente buscando fórmulas alternativas de personas que vengan con voluntad para arreglarlo. Pero es que no hay voluntad ninguna, ¿eh? Nada más que seguir como estamos, gastando como estamos, y esto se ha desmembrado de tal manera que no hay quien controle este país, ¿eh? Pepe, y con respecto a los incidentes, regresando al tema inicial, y con respecto a lo sucedido en medio de la calle, en gente paseando por la calle ancha, es decir, ¿el gobierno local piensa pedir explicaciones al subdelegado del gobierno? Bueno, nosotros, ¿la alcaldesa te ha dicho algo? ¿Hay algún tipo...? Ella está muy preocupada, como es lógico, ella ve, porque nosotros estamos muy preocupados viendo cómo la gente acude a los ayuntamientos para pedir de comer, así que es lo más grave, ¿no? Y entonces tenemos, incluso se nos sentimos muy mal, la persona que está gobernando y que ve que hay proyectos para abrir y hacer ilusionado, por ejemplo, y abrir un aparcamiento, pues una infraestructura que dará trabajo a gente, que ha creado empleo, que ha creado trabajadores, bueno, pero ahora se acaba esa infraestructura y se convierte en una realidad, ¿no? Pero ver la gente que acuden a la puerta a pedirte lo más esencial, que hay gente que le da vergüenza ir a los comedores y se llevan la comida a su casa de clases medias porque le da vergüenza sentarse en un comedor público, y gracias a quién es todo esto, pues muchas veces a la iglesia y a unas manos caritativas que están ayudando, no precisamente el gobierno de la nación, ¿eh? Y entonces aquí todo es una parafernalia de aparentar que estamos muy bien. Y entonces, ya no es la culpa a Europa, ¿no? Todo ahora es que estamos en Europa para lo bueno y para lo malo. Mire usted, usted ha entrado, ha trincado, como se dice en Cádiz, todo aquello que ha podido trincar, y cuando haya dicho Europa, usted ahora no tiene que trincar, tiene usted ahora que aportar, pues ¿qué ha aportado nosotros a Europa? Desgraciadamente, estamos en una situación muy mala, ¿no? Y esto es muy preocupante. Claro, esto afecta la administración pública, ¿cuál es? La más cercana es el ayuntamiento. La gente, usted no le pregunte si la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, si la Consejería de Trabajo, la gente va al ayuntamiento y se pone y dice, quiero trabajar, no tengo hambre, no tengo piso. Y mire usted, si es competencia de la Junta, usted, yo vengo aquí, que es lo que veo, que es Juan de Dios, donde toda la vida vine y donde yo realmente me pongo una puerta y me ven, porque los demás sitios ni me ven ni me oyen y me ponen a más hasta la policía para que no entre, ¿no? Efectivamente, eso es lo triste, y eso es, y siempre decimos lo mismo, José Blas, y nos cuesta mucho trabajo de verdad, y la gente, porque también somos gaditanos, el empezar cada mañana muy temprano a decir las cosas como están ocurriendo, pero es evidente que nosotros simplemente transmitimos lo que pasa. No se trata ni de amargarle a nadie el día, ni de darle
de tampoco poner la cosa muy negra ni nublada, simplemente es la pura verdad. Algo que se constata día a día con la situación que lo que estamos viviendo, que es muy delicada, y más delicada se puede poner si alguien no pone remedio. Y si no pone remedio a nadie, pues hay que decir las cosas claras. Usted, yo no puedo, yo no soy capaz, yo me marcho y que entren otros. Pero está ahí agazapado, como tú decías, esperando un golpe de suerte que no creo que vaya a llegar. No va a llegar. Y cercado totalmente por la comunidad internacional y concretamente la europea, que ya le ha dicho al señor Zapatero que o cumple o, como se suele decir, si usted no paga a la comunidad, usted no puede vivir en el edificio, como es lógico. Pero aparte de todo esto, tú que eres el presidente de Eléctrica de Cádiz, hoy hemos leído y hemos escuchado, hay varias cositas. La primera, la de Toxo, que ya ha dejado de forma velada abierta la puerta a una nueva huelga general en poco tiempo, de aquí 2-3 meses. La segunda, la posible subida de la luz un 10%, nada más y nada menos que de una tacada en enero. Con lo cual, yo también ya lo comentaba, que si eso es cierto y se lleva a la realidad, la luz se va a convertir en un auténtico artículo de lujo. Así es. Bueno, yo tengo que decir muy claro que el gobierno de Aznar no subió la luz para nada, porque creyó en otro sistema de financiación para las eléctricas, y sin embargo el gobierno de Zapatero, con su teoría de quitar las empresas de electricidad, quitarle lógicamente el protagonismo por las grandes dotes que puede tener de amortización, ¿no? Lo que significa las empresas eléctricas, que ganan pues, mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero, pues resulta que le ha empezado a inyectar y ha subido la luz de que gobierna Zapatero un 50% si se cumple el 10% en enero. Llevamos un 40%, un 50%. Es decir, que esto es algo, como acaba de decir, muy preocupante, porque es de primera necesidad. ¿Quién no tiene hoy luz en su casa para lo más mínimo? ¿Qué hace la gente? Pues tendrá que estar aflojando bombillas, lo que hablaban de ayuntamientos, ¿no? Y si ayuntamientos empiezan a quebrar el año que viene, como acaba de decir Javier Arenas, que hay que hacer falta una reunión urgente para los ayuntamientos, empiezan a cerrar ayuntamientos las puertas, ponen un policía local en la puerta y cierran todo, ¿qué ocurre en ese pueblo, en esa ciudad, en esa localidad? ¿Quién? Que el gobierno municipal tiene todas las competencias prácticamente para llevar a cabo una ciudad. ¿Qué ocurre? Se deteriorarán todas las instalaciones, no habrá vigilancia policial, todo eso empezará a decaer, no habrá medios, será un desbarajuste absoluto de licencias de obra, los impuestos no se pagarían, todo esto, ¿en qué terminamos esto? En un estado bananero, ¿no? Prácticamente, ¿no? Pues fíjese usted el camino que lleva este señor Zapatero con lo que está haciendo, con lo que nos ha engañado. Yo lo que me duele a usted es mucho que pueda hacerlo mejor o peor. Y cuando viene en crisis para todos. Y una crisis mundial es para todos. Pero lo que no es cierto es que nos está engañando permanentemente diciéndonos frases de todo está mejor, todo es mejor, y no preocuparnos. Ya ha echado discursos por ahí donde el gasto social no se tocaría en absoluto. El gasto social se toca el 1 de enero en muchísimas parcelas, en muchas situaciones. El 1 de enero hay gente que no van a percibir muchas ayudas sociales. ¿Por qué? Porque las cortan, porque no tienen dinero. Y esa gente que van a venir a los ayuntamientos a pedirnos que le paguen la parte de las medicinas, que le paguen la parte, lógicamente, de la electricidad, que le paguen el agua, que le paguen la hipoteca, todo eso, ¿y dónde lo sacamos? Y entonces la alcaldesa dice, no, el presupuesto destinado ahorrando en todo lo que podamos, pero para poder sostener a estos gaditanos, porque es muy triste para la gente pasar dificultades, y eso es muy doloroso, ¿eh? Y yo creo que aquella persona se queda parada y no tiene nada, siente como vergüenza, como parece que se considera inútil, que se considera que no es útil para nada, se considera como apartado, ¿no? Pero la sociedad ha dicho, usted no hay trabajo para usted, a su casa. Y ver esa familia que dependía de ese sueldo, percibiendo el desempleo, las ayudas sociales que tiene que darle a esas personas. ¿Dónde vamos? Esto es muy grave, ¿eh? En un país como el nuestro. Yo creo, Pepe, y además tú tienes una responsabilidad institucional, nosotros una responsabilidad social y mediática. Yo creo que la gente tiene que perder el miedo a expresarse, que hay que utilizar todos los canales de expresión para protestar por esta situación y que hay que intentar que la situación cambie mejor. Que sea un gobierno del PP o que sea un gobierno con gente del PSOE que pueda dar un paso y quita a toda esta gente que está en medio. Pero yo creo que la gente tiene que expresarse con libertad, hablar y decir las cosas bien claras. Y hasta ahora hay mucho miedo. Mucho miedo, y sobre todo cuando alguien... Y mucha manipulación por parte, por ejemplo, de los sindicatos que no han representado los intereses generales de la gente. Para mí los sindicatos ahora mismo no tienen ninguna veracidad ni tienen ninguna credibilidad cuando han hecho lo que han hecho. Yo recuerdo, siempre lo diré, que estando gobernando el Partido Popular, antes de ocurrir el 11M, resulta de que 3 meses antes, 3 meses, y no lo deseo, se pusieron en manifestarse trabajadores de Astillero por un empleo estable. Porque el empleo fuera estable, y quemaron varias veces el puente 3 meses antes de las elecciones donde tenía garantizado el PP la mayoría absoluta. Vino el 11M y nos cargó la mayoría absoluta. Bueno, pues desde entonces
Por desgracia, ni las gaviotas se posan en las farolas del puente. Por desgracia. ¿Por qué? Porque aquí no pasa nada. Y hasta ha ido depauperándose día a día, no tiene carga de trabajo, no sé cómo va a terminar, está aparentando que está ahí, pero sabemos que lo que tiene Astillero, de 6.000 trabajadores que tuvo, quedan ciento y pico. Y esto es lo que tenemos en Astilleros de Cádiz. Pues mire usted, ¿eso de quién es culpable? ¿Del PP? Pues mire usted, pero sin embargo, nadie dice la verdad. Parece que hablarle a ellos en esa claridad, no. Aquí nada más que criticar a quien gobernó, a Aznar, que era muy antipático, que era muy serio, pero fue el mejor presidente que ha tenido en estos momentos en esta democracia de este país. Porque fue, ¿qué hizo? Crear empleo, trabajo, levantó a España, fue creíble. España estaba conceptuada en Europa como la mejor, el mejor país de todo prácticamente, unido a las dos grandes potencias, ¿no? Y sin embargo somos los últimos, ¿no? Hemos quedado ahí que cualquiera nos pega, nos da un cosque y nos dice cuatro barbaridades y nos tenemos que aguantar, porque es que no tenemos ninguna credibilidad. Y eso es muy triste, ¿eh? Que tú viajes por fuera de España y te consideres que eres un país ya donde, sí, en España estamos mal, fatal, el desempleo absoluto, la gente no cree en nada, se tiene que marchar la gente fuera de aquí a migrar otra vez. Esto es muy triste, muy doloroso. Y esto, y los que han venido de inmigración están o bien de inmigrantes para siempre, o de indigentes muchos de ellos, o volviendo a su país porque aquí ya no se puede estar, ¿no? Todo esto, ¿quién ha sido? Esos papeles para todos, como lo dieron. Esa falta de rigor en las cosas. Es que no se dieron cuenta que esto podía venir. Es que era todo cobrar impuestos y cobrar y cobrar y cobrar. Porque han hecho más que subirlos, ¿eh? Subirlos. Yo creo verdad, que esto es muy triste. Pepe, yo creo que la historia es muy sencilla. La historia es que la gente tiene que ejercer su poder. Su poder es un voto en una urna. Y es punto. El punto único. Pelota. Sí, es decir, sí, y ya sí, está. Sí, sí, sí. Es que además parece que no. Dicen, no, vamos ahora a meter en un proceso electoral. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a reilusionarnos todos? ¿De qué forma vamos a obtener la reilusión, las ganas, sí, sí, las ganas, sí, sí, de volver a hacer cosas? De todas formas, has dicho que el objetivo para el año que viene es ahorro de 12 millones de euros. De 12 millones de euros en el gasto corriente, como es lógico. Para y no poder se tocarán asuntos sociales. Sociales en absoluto, es lo que tenemos principalmente. Y tocaremos, como es lógico, hasta incluso contratos, porque entenderemos sí que hay que, en favor de los servicios sociales y en favor de que nos dan 12 millones menos, hay que recortar algunos servicios, habrá que recortar algunos servicios. Es lógico, prefiero dar menos servicios que no dar ninguno. Con lo cual hay que ser consecuente, hay que organizarse, hay que gestionar. Lo que no puede ser es que todo lo que venga, gastármelo y pagarlo en cosas que me parezcan, ¿no? Y no olvidemos que estamos en un momento muy difícil porque tenemos un 12 ahí que hemos apostado por ello. Y estamos apostando por ello. Y nuestros compromisos se están cumpliendo todos, ¿eh? Ahí están todos los compromisos del Partido Popular. Así que yo creo que eso es lo importante, ¿eh? Está claro, como quería decir, que la situación, venga quien venga, da igual. Ya esto, yo creo que da igual, exactamente lo mismo que quien entre, pero que no sea la línea que estamos siguiendo, porque esto es una carrera de caballos desbocados, sin freno y cuesta abajo, en la que nos han llevado a una situación que evidentemente era mala, como tú bien decías, para todo el mundo, pero que, si bien es cierto que lo comentamos aquí el otro día, la semana pasada, con los representantes del Parlamento Andaluz, es evidente que Sabater no tiene culpa de la crisis, eso está claro, eso cualquier necio lo entendería. Pero es evidente también, y está también clarísimo, que él ha sido el que ha contribuido a que esto, con su política, su actitud y su forma de entender las cosas, y con engaño, y con engaños, precisamente a que hayamos llegado a esto, porque lo que hemos comentado, cuando media Europa, medio mundo, estaba estornudando, aquí empezábamos a resfriarnos y no se quería entender, no se quería decir, no se quería, por motivos, se le puede llamar electoralista, por lo que se quiera, da igual, pero que está claro que aquí nos han engañado a todos. Y ahora estamos viendo la cruda y dura realidad, y la cruda y dura realidad es que no hay dinero, 5 millones de parados, las perspectivas económicas son bastante malas. Esta mañana hemos comentado que la prima de riesgo española ha vuelto a subir. Cuando había bajado, ¿por qué? Porque el Banco Central Europeo compró bonos y obligaciones del Estado español para evitar un desplome de los mercados internacionales. Eso se ha terminado. Yo no puedo estar permanentemente comprando a ti para que tú no te caigas. Totalmente. Yo no puedo caerme. Con lo cual vuelve de nuevo a subir la prima de riesgo, que ya en su momento explicamos lo que era. En definitiva, que sea quien sea el que entre, está claro que daría otra cara, otra imagen y al menos ilusión. Y el que entre tiene que entrar, ya no digo con tijeras, con hacha. Sí, totalmente. Aquí, hasta las uñas de los pies, digo yo, hay que acordar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si no, no pues se puede seguir. Esto me recuerda a mí a una mala administración de una comunidad de propietarios. Estas comunidades que nadie va a las reuniones, que el administrador que está allá hace lo que le parece, no se entiende, paga las cuotas. No se paga las cuotas, la luz no se paga, el agua no viene, y un día vienen a cortar la luz, a cortar el agua, el incendio y el seguro del incendio no lo han pagado, por lo tanto no te cubre la póliza. Esto ha pasado igual. Es una mala comunidad de propietarios, mala avenida, donde habrá que buscar un presidente
que con rigor empiece de cero, que lea las verdades del barquero a todos los españoles y diga, señores, esto hay, pero no con afán de revanchismo, ni mucho menos, esto ha habido, se ha hecho mal por esto, hemos gastado tantos millones en esto y en esto y en esto, que se ha tirado dinero. Pues mire usted, con todo esto hay que recortarlo. ¿Y qué te parece, José Blas, tú que eres teniente de alcaldesa, delegado de Hacienda? Una cosa muy curiosa del tema económico, curiosa cuanto menos. Hace una semana, poco más, se puso en marcha, tú sabes perfectamente del tema, se puso en marcha en el barrio de Santa María, en la Asociación de Comerciantes del barrio Santa María, la segunda campaña de la peseta. Es curioso que en apenas tres días, gaditanos, pero particularmente del barrio Santa María, se salieron a la luz en torno a 600.000 pesetas que se han gastado. Y todo el mundo demanda de nuevo que vuelva el tema a la peseta. De hecho, de forma velada, ya también la comunidad internacional y la Unión Europea, de forma velada, han amenazado al gobierno español a que si no cumplimos, como tú decías, como buenos vecinos de la comunidad, nos van a echar de la comunidad. ¿Qué supondría? Que perderíamos los privilegios, etcétera, de pertenecer a la zona euro. ¿Eso es posible o es simplemente un aviso? Pues es posible. Lo que pasa es que el efecto tan negativo para la economía española sería tremendo, sobre todo porque tenemos que comprar en el extranjero muchas cosas. Comprar en peseta, devaluada además, aquí internamente la devaluamos y punto, y vivimos con la peseta, ¿no? Que además yo siempre cuando compro algo o voy a pagar algo, siempre tengo el concepto de la peseta. Siempre. Porque muchas veces me dicen en el café, ¿cuántos son? No, 2 euros. Y digo, ¿esto cuánto es en peseta? Digo, ¿tanto? ¿300? ¿400? ¿Es tanto vale un café? Y si muchas veces hiciéramos un número previo de la peseta, de lo que nos vamos a gastar, nos damos cuenta que esto que carísimo es esto, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Estamos pagando muy caro por el euro, pero también hemos recibido beneficio gracias al euro. Pero si volvemos a la peseta, El comercio exterior se nos triplica, que compramos en peseta, que tenemos que valorarla a valor fuera de mercado de euro, ¿no? Eso será tremendo porque entonces fijaros bien que nos arrinconaríamos mucho más. Entonces tenemos que vivir del mercado interior nada más, y los bancos lógicamente no podrían comprar ni vender nada fuera. Esto es una situación muy grave, que como nos amenacen y ocurra, pues que por todo puede ocurrir, pues será un gran paso atrás para este país en su economía y en todo, además. En todo. ¿Y se podría llegar incluso a una posible devaluación de la moneda para activar la economía? Que es una medida que a nadie le gusta, a ningún gobierno, pero... El euro no se puede hacer. Porque si volviéramos a la peseta. Se puede devaluar, lógicamente, volvemos a peseta y se devalúa la peseta, que es lo que hacían otros gobiernos cuando estaba la economía mal, se devalúa la peseta y parece que nos quedamos como estábamos, ¿no? Pero claro, cuando compramos algo fuera, como decía al principio, cuesta mucho más caro, ¿no? Todo lo que devaluamos es mucho más. ¡Qué miedo! Porque ahora cuando vamos a Portugal o vamos a Francia estamos pagando en euros. Bueno, pues es la misma moneda que en España, ¿no? Pero cuando tenemos que pagar en pesetas, ¿usted cuánto es? Y diremos, y esto va en España 7 y aquí vale 27. Pues que hará una relación de mercado exterior terrible donde no podremos hacer nada fuera de España. Claro. Bueno, Pepe, ya el tiempo prácticamente se agota. Y siempre después de la tertulia hacemos una pieza para nuestro informativo, que es el informativo más visto en la Bahía. A mí me gustaría que me ayudaras a hacer la pieza, es decir, que resumieras lo positivo y lo que la gente no debe olvidar de lo que está haciendo su ayuntamiento con su dinero en este momento. ¿Qué es la clave? ¿Cuáles son las claves que no tiene que olvidar la gente? Las claves yo diría que son ahorro, ahorro y ahorro, que son las tres claves importantes, saber administrarse y saber gastar en lo necesario, ¿no? Y sobre todo buscar una solución muy clara en este país, una compenetración de las fuerzas sociales con las políticas y todas aquellas que la sociedad civil la forman, para ir de la mano, ¿eh? Aquí no podemos entrar por culpa de la economía en una situación de un Estado como estamos ahora mismo. Yo me siento incómodo estar en un Estado militarizado ahora mismo, ¿no? Nos parece una broma, ¿eh? Pero es que estamos porque no ha habido una solución a todo esto y no se ha sido capaz de prever, y entonces tomar medidas contra alguien que no voy a justificar a nadie, no voy a justificar a nadie, pero llegar a esto que hemos llegado. Yo voy a repetir, si el Partido Popular hubiese hecho esto, nada más que una sola medida de esta, por un solo día, aquí estarían todo el mundo en la calle diciendo que somos ya hasta Franco otra vez, ¿comprende? Pero mire usted, aquí no. Aquí lo que tenemos es que nuestra preocupación, lógicamente, es la economía. Y queremos arreglar España. Y queremos volver a ser lo que era. Que el ciudadano disfrute, que tenga sus medios de vida, que la sociedad civil viva, que los estudiantes sigan trabajando y estudiando, que haya en pleno empleo, en torno a un problema, porque el pleno empleo va a traer la credibilidad a un país para que prospere. Lo demás todo es mentira, lo demás es todo como lo que hemos tenido, engañados permanentemente y vendiéndonos, como es lógico, el chocolate del oro, que nos lo ha vendido el señor Zapatero. Y lo que es triste es ver, desgraciadamente, yo siento pena, ¿eh? Yo, si el señor Zapatero fuera una persona no presidente de un gobierno, fuera una persona normal en un puesto de algo de menor calidad,
estaría en estos momentos pues afectada por el Código Civil, pues una persona que estaría incapaz. El Código Civil contempla la figura de la incapacitación de una persona por no saber ejercer sus funciones, que a través del Ministerio Fiscal habría que incapacitarlo. Lo dice el Código Civil. Mire usted, habría que incapacitarlo porque no es capaz de continuar con España. ¿Sabes, Pepe? El próximo invitado no está físicamente aquí como tú, está en Bruselas en este momento, es Billy Meyer, tú lo conoces mucho, eurodiputado de Izquierda Unida, y me voy a permitir el lujazo que hacemos en la radio y en la televisión, de que antes de que empecemos la entrevista y de despedirte, por supuesto, le preguntemos a él cómo se ve en Bruselas que un Estado europeo esté militarizado en este momento. Willy, muy buenos días. Hola, buenos días. Estoy en Estrasburgo, ¿eh? Está en Estrasburgo. Cero, pero estoy en Estrasburgo. Tenemos aquí al ex senador y primer teniente alcalde del Ayuntamiento, José Blas Fernández. Estamos hablando de la situación económica y estábamos hablando precisamente de que decía José Blas Fernández que es insólito que estemos en un país militarizado en este momento, porque estamos en un país militarizado. Sí, no se entiende el estado de alarma, no se entiende, es una disculpa para aviso a navegantes, porque en estos momentos los trabajadores españoles ya se han movilizado una huelga general. Es posible que en enero vayamos a otra gran movilización con el tema de las pensiones, y es un aviso a navegantes y desde luego pone en evidencia una incapacidad del propio Estado, que primero creó el problema con los dos gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, al darles un estatus a los trabajadores que antes eran funcionarios del Estado y que dejaron de ser funcionarios del Estado. Y a partir de ahí, con esa incapacidad, pues esta medida crea una enorme alarma, porque efectivamente no se puede resolver un conflicto social a pesar de lo injusta de la posición de los controladores, a pesar de la irresponsabilidad que como actuaron ese fin de semana. Pero indudablemente la respuesta no es la respuesta adecuada. Pues Billy, te vamos a despedir a nuestro invitado. ¿Quiere decir algo, José? No, desearle lo mejor. Yo sé que es un gran trabajador y un gran embajador de España en todos aquellos temas sociales y laborales, porque le conozco hace muchos años. Muchas gracias. Y la verdad que tenemos todo aquí de la mano, Willy. Tenemos que estar en un momento tan difícil, pues codo a codo, trabajar y levantar esto, ¿eh? Porque la verdad es que tanto nos ha costado la democracia ponerla en marcha, que sería muy triste que por las razones económicas volviésemos a situaciones no deseables, ¿no? Sobre todo de refriegas, de problemas, de contubernios extraños, de apasionamientos que nos esperan, y todo esto lo puede traer una mala situación económica, ¿no? Y ahí tenemos que estar. Yo te deseo lo mejor, y desde aquí, los que estamos también al pie del cañón, haremos lo mismo, ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Y antes de hacer una pausa, que tenemos que hacerla de 3 minutos, José Blas, muy rápidamente, ¿qué hora se inaugura la ampliación del parking de Canalejas? Pues a las 10:30. Diez y media, o sea que vas a llegar a lo justo. A lo justo para empezar y ver que y le invito a todos los gaditanos que ya entren gustosamente, que no va a tener ningún problema de aparcamiento y que vean un gran aparcamiento de 600 plazas que ha quedado ahí precioso. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por tu claridad. No menos claro va a ser Billy Meyer dentro de un rato, porque vamos a hablar de muchos asuntos, del paro, de la situación de las empresas, de Marruecos también, otro asunto. También delicado. Muy importante, con los papeles de Wikileaks. Billy, nos esperas un momentito, ¿vale? Hacemos una pausa y seguimos. Gracias, José Luis Fernández, permanente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, 54 sobre las 9 de la mañana. Un alto y seguimos. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos instalado 15 nuevos parques infantiles. Con el Ayuntamiento de Cádiz, sí. Aloha. Tiendas guapas. Aloha. Tiendas guapas. Aloha. Tiendas guapas. Precios guapos. Todos necesitamos de todos. Soy Paco Aguilar. Tengo esclerosis múltiple hace 20 años. Y quiero decirte algo muy en serio. Ayúdate ayudándonos. Llama a este teléfono. Únete a nosotros. Come on, come on.
Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos reurbanizando la Plaza del Gran Teatro Falla. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Admito que me fascina mucho lo del escándalo de Wikileaks, esos papeles que dejan, lo decía esta mañana, y permítame la expresión políticamente incorrecta, ya saben que lo soy, de dejar con el culo político al aire a mucha gente. Por ejemplo, a nuestro exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. El eurodiputado Billy Mayer, de Izquierda Unida, está un poco enfadado, y no es para menos. Ayer decía públicamente que España no solo ha abandonado al pueblo saharaui. Recuerden que en la provincia de Cádiz es donde más asociaciones, 23 en concreto, hay de apoyo a los saharauis. Es importante que esto lo tengan en cuenta, por eso nos preocupamos en esta emisora pública de este asunto. Pues dice Billy Mayer que España no solo ha abandonado al pueblo saharaui, con el que tiene una responsabilidad histórica, sino que se ha alineado con el ocupante marroquí. Según la información que ha salido a la luz, España apoyaría una consulta en el Sáhara Occidental sobre una única opción, como la propuesta de autonomía de Marruecos, lo que no permitiría el ejercicio del derecho de autodeterminación que reconoce la ONU. Evidentemente, mientras se decide por parte de la justicia británica si acepta o no la petición de extradición de la justicia sueca por parte, en el caso de Julian Assange, que está ahora mismo en los calabozos de Scotland Yard, lo que nos preguntamos todos es realmente qué es lo que está pasando, qué nos dicen los gobiernos, cuál es la verdad y qué diablos están pasando ahora mismo con estos papeles que nos están demostrando lo que algunos sospechamos, pero que ahora, incluso una vez que se conocen, es difícil de tragar, sobre todo la confirmación de que este PSOE ha dejado a los saharauis a su libre albedrío, que no tiene nada que ver con aquel PSOE precisamente de Felipe González. No sé si convienes y coincides conmigo, Billy Mayer, eurodiputado de Izquierda Unida. ¿Coincides? Sí, es verdad. Yo creo que los papeles del Departamento de Estado ponen al desnudo una realidad que todos sospechábamos, y es una subordinación no solamente de la política exterior de España, sino del conjunto de la Unión, a los intereses de Norteamérica, de la administración norteamericana. Y en el caso del Sáhara, realmente, en fin, es escandaloso, ¿no? Porque todos temíamos que el estatus de la administración española respecto al contencioso del Sáhara Occidental aparentemente buscaba una cierta neutralidad, aunque sospechábamos que ya tenía un gran acuerdo cerrado con Marruecos, pero estos papeles demuestran a las claras que efectivamente España no solamente no hace cumplir el derecho en el sentido de que debe de ejercer la administración del proceso de descolonización, no solamente no lo ejerce, sino que está totalmente de acuerdo con Marruecos y con esa posición que no tiene que ver con el derecho a autodeterminación, que es otorgar un estatuto de autonomía al Sáhara Occidental. Yo ayer escuchaba una tertulia nacional, como a ti, me gusta mucho la radio, y además ahora con la tecnología, imagino que en Bruselas o Estrasburgo, donde quiera que estés, en cualquier punto del mundo, pues puedes escucharlo. Escuchaba a gente que se preguntaba, ¿por qué cambió justamente después del atentado, del triste atentado del 11M, este gobierno? ¿Y por qué de buenas a primeras se alineó con Marruecos y se metió en la cama políticamente con Marruecos? ¿Cuándo la posición del PSOE, del viejo PSOE, del PSOE de toda la vida, no había sido esa? Sí, bueno, yo creo que ha sido un cambio que ha ido avanzando antes incluso del atentado del 11M. Yo creo que ha habido una evolución desde aquella famosa visita de Felipe González a los campamentos, donde planteaba que si llegaba al gobierno reconocería a la República Árabe Saharaui Democrática. La República Árabe Saharaui Democrática forma parte de la Unión Africana, y recientemente el gobierno de Brasil también ha reconocido el estado de la República de Sáhara Occidental. Y desde aquella visita de Felipe González hasta hoy ha sido una evolución negativa y una renuncia expresa al cumplimiento del derecho internacional. A mí lo que más me indigna
es que una cosa tan sencilla como es que un Estado haga cumplir y cumpla el derecho internacional no lo haga, porque es una vulneración que crea una primera víctima, que es el pueblo del Sáhara Occidental, que queda absolutamente abandonado, y como se ha visto con la crisis del campamento de la dignidad del Ayun, se demuestra que una potencia ocupante como es Marruecos, que blinda el territorio de ocupación, que realiza un apagón informativo para que no se puedan tener testigos de los desmanes que produce esa fuerza ocupante, no haya ni una sola reacción enérgica, valiente, en la línea de hacer prevalecer el derecho internacional. A mí me parece escandaloso que en el siglo XXI un país de la Unión como España, que tiene ese papel a jugar como potencia administradora de la descolonización, no haga ni una sola referencia, ni un gesto de exigencia a la fuerza ocupante que, por supuesto, no, en fin, que se retire de ese territorio y que se permita cumplir el derecho internacional. Mili, pasamos a otros temas muy rápidamente que tocan también a la provincia de Cádiz. El día que se produce la deslocalización de Delfi y se produce el mazazo tan tremendo del que no nos hemos recuperado en esta bahía, se anuncia una inversión de Delfi millonaria de una fábrica en Tánger. Denuncias, Mili, que los países como Marruecos no respetan los estándares mínimos laborales, ambientales y sanitarios, y que en este instante, por ejemplo, esa inversión pues debería ser sometida a análisis. Y sobre todo, lo más importante que dices, y veo en tu información de ayer, en tu punto de vista, es que tenemos por ahí un acuerdo agrícola que nos puede dar muchos dolores de cabeza, que compete a la Unión Europea en la que tú estás. Sí, yo he denunciado la última reunión de consejos de ministros, se ha acordado en la Unión Europea, efectivamente, en función del Estatuto Avanzado de Marruecos, pues avanzar en las relaciones comerciales con productos agrícolas, que supone un mazazo fortísimo al sector agrícola de la Unión Europea, pero especialmente del andaluz, ¿no? Y sobre todo el tomate de Almería, en fin, cítricos, etcétera. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es verdad que la trazabilidad que se le exige a los productos europeos tiene un coste añadido muy fuerte. Es decir, detrás de un tomate de Almería está la seguridad social, está la protección del trabajador, la trazabilidad del propio producto, los fitosanitarios controlados. Esto no existe con el tomate de Marruecos. En Marruecos es una oligarquía de un monarca déspota que no le importa para nada a los trabajadores de Marruecos ni sus condiciones laborales, y por lo tanto la producción de un tomate sale mucho más económico que un tomate de Almería, y ahí tenemos un problema muy serio, porque si en las importaciones no tiene ningún tipo de arancel, porque ese estatuto avanzado le permite prácticamente a Marruecos exportar sin ningún tipo de arancel, que tenemos una competencia absolutamente desleal y antisocial. Y yo creo que eso no debía de consentirse, y yo creo que la ministra Rosa Aguilar en ese sentido no ha movido un dedo para garantizar que nuestros productos sean productos que efectivamente no se pongan en riesgo en función de esa competencia desleal. Bueno, aparte vas a proponer en concreto, vais a votar en contra la izquierda verde nórdica y la izquierda unitaria europea, en contra de la renovación de este acuerdo, pero ya sabes que el color político del Parlamento Europeo es un color de centro-derecha. ¿Qué posición crees que podría o debería adoptar el Partido Popular en torno a la renovación de este acuerdo? Bueno, yo creo que debería votar en contra, si realmente pretende, como así dice, proteger y defender la producción agrícola del conjunto de la Unión Europea, y especialmente la española y muy especialmente la andaluza. Ese acuerdo es totalmente contraproducente y lesiona gravemente los intereses agrícolas de la Unión Europea y de España, ¿no? Por eso yo creo que debería votar en contra. Mili, ya sabes, imagino que te han llegado ecos de los enfrentamientos, los disturbios que tuvieron lugar el otro día con fuerzas de la Policía Nacional de Intervención que protegían la sede del Partido Socialista en la Plaza San Antonio, aquí en Cádiz, y que se saldaron con un herido, varios incidentes y un detenido, por cierto. La situación de crispación social va en ascenso, y el tema del FI sigue siendo un asunto que no se cierra, con 600 familias que están pendientes de la recolocación, la reindustrialización de la bahía. ¿Cómo has visto este asunto y qué opinión tienes de Izquierda Unida sobre esto que ha sucedido? Bueno, yo lamento profundamente el uso de la fuerza desmedida, lamento profundamente que se utilizaran bolas de goma y que una de ellas impactara en el ojo de uno de los trabajadores. Yo creo que el responsable político de esa acción debía de dimitir. Es inadmisible, y además en el protocolo de actuación de las fuerzas antidisturbios queda claramente establecido que ante determinadas circunstancias el uso de pelotas de goma no se debe utilizar.
la proximidad, el tiro prácticamente a bocajarro, la configuración del lugar donde se va a producir la actuación policial, es decir, si es una calle abierta, cerrada, una plaza, si es peor la acción y genera más problemas que si no se hace la acción, es decir, va en contra del protocolo de actuación. Yo creo que el responsable político debía de ser cesado o dimitir. Y a partir de ahí, hombre, yo creo que estamos ante uno de los problemas que tenemos en la Unión Europea, y es la facilidad que se da a las empresas para ser deslocalizadas. Empresas a lo largo de toda la Unión que reciben sustanciosas ayudas económicas, subvenciones por parte de la Administración, pero que después no tienen ningún tipo de escrúpulo ni de ética para levantar cualquier empresa, deslocalizarla para garantizar un mayor beneficio del Consejo de Administración o de los accionistas a costa de los trabajadores. Yo creo que es indignante. En la anterior legislatura mi grupo parlamentario pretendió regular de forma clara toda esta actuación de descolonización. No pudo ser, nos hemos aproximado, conseguimos un fondo para la globalización, para aquellas empresas, para aquellos trabajadores que dejan de tener empleo por una deslocalización, pero es insuficiente. Y me parece que esto todo tiene que ver con esta Unión Europea que nos están vendiendo y que está poniendo en riesgo todas las conquistas sociales. Y es que al mercado no se le puede tocar, hay que dejar con absoluta libertad el mercado, no se le puede regular, que los estados no intervengan en la economía y que se privatice todo lo que estaba en manos de las administraciones públicas. Yo creo que esta es una de las consecuencias, y yo lamento profundamente la situación que están viviendo los trabajadores de Delphi. Dos preguntas ya por último. Una de ellas relativa a la venta de armas al régimen marroquí. Ya sabes que la prensa económica, el Economista lo hizo público precisamente hace unas semanas, se ha hecho eco del tema, y bueno, parece que tú te opones, no lo ves bien que se le venda armas al régimen de marroquí. Sí, yo me opongo primero porque Marruecos no es un estado fiable. Marruecos está ocupando un territorio que no le pertenece, lo está saqueando, sus recursos naturales, y efectivamente, como incumple resoluciones de Naciones Unidas, en el código de conducta de la exportación de armamento y material de doble uso queda claro que no podemos exportar a países que vulneran el derecho internacional, como es el caso de Israel, como es el caso de Marruecos, otros estados en el mundo. Y por lo tanto, a mí me sorprendió y me indignó que hiciéramos una venta simbólica para artillar a los cazabombarderos marroquíes por el precio de un euro, artillar esos cazabombarderos, ¿no? Me indigna que en el muro que ha levantado Marruecos en relación al Sáhara Occidental parte de los vehículos sean de fabricación española. Y me indigna también que tengamos una actitud pusilánime en relación a Marruecos cuando, en fin, se está vulnerando sistemáticamente y se está cometiendo atrocidades, crímenes, torturas a saharauis por el simple hecho de que estas personas quieren reclamar su libertad y su ejercicio a la autodeterminación. Me parece absolutamente indignante. Pues Billy Meyer, se escribe con W, pero se pronuncia con B. ¿Eh? Sí, muchas gracias. Billy Meyer, lo dejamos así. Muchísimas gracias por tu defensa de los intereses generales en el Parlamento Europeo. Y muchas gracias también a Mariló Vilches, la jefa de prensa de Izquierda Unida, que hoy, esta mañana, ha hecho una labor de zapa de hasta que te ha encontrado y te ha localizado. Y le damos las gracias a la compañera, que hay que decir las cosas claras. Pero en cualquier caso, vamos a seguir estando en contacto contigo, y aquí tienes pues los micrófonos y las ondas de la emisora pública de Cádiz a tu disposición. Muy buenos días desde Cádiz hacia Estrasburgo. Muchísimas gracias, un saludo. Fuerte abrazo, Billy. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Centro Integral del Mayor con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Once minutos por encima de las 10 de la mañana de este frío miércoles 15 de diciembre de 2010. Cambiamos de asunto y está sentado ya en nuestra mesa desde hace algunos minutos, al que damos los buenos días y la bienvenida a Juan Martín, director del Parque de los Toruños. Juan, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Un parque que además, el Parque de los Toruños, que desde que relativamente hace poco tiempo se pusiese en plena actividad, la palabra propiamente lo define, plena actividad y creciendo, como dijo aquel.
Efectivamente, yo creo que es una apuesta sin precedente de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por esta bahía gaditana, que es la tercera aglomeración urbana más importante de Andalucía y que, bueno, de hecho ahora que veníamos hablando de venía escuchando de los temas, es una de las políticas incluidas en el plan Bahía Competitiva. Y yo creo que es una apuesta sin precedente porque está generando muchos recursos, está generando un beneficio social, ambiental y cultural muy importante, y yo creo que, por supuesto, vamos a más, ¿no? Se están casi cumpliendo los primeros 5 años de gestión autonómica de este espacio, desde el 1 de enero de 2006 que asumiera la gestión la Consejería de Obras Públicas. Y ahora mismo, pues bueno, estamos incursos en el diseño, en el rediseño, en el reinvento del parque. Tenemos muchísimas iniciativas nuevas, por supuesto consolidar lo realizado, pero hay que ir a más y hay que darle una vuelta de tuerca más y poner en valor nuestro territorio, nuestra provincia, nuestra Bahía de Cádiz, que creo que lo merece. Juan, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Además, la entrevista estaba a las 9:30, pero en la radio y la tele, y esto es la radio y la tele, internet, todo a la vez, ¿no? Previsible. Es ahí. A mí me gustaría que nuestro compañero, nuestro realizador Juan José Redondo, pusiera algunas imágenes, porque con el fondo de Aldi Meola, de este Mediterráneo, en Sundance, de este baile del sol mediterráneo, pues pudiéramos contar algunos detalles del Parque Natural. El Parque Natural, primero, es un parque metropolitano, que no es un parque de un municipio, es un parque que además se llama de los Toruños y Pinar de la Algaida. Se encuentra protegido por la figura de Parque Natural de la Bahía de Cádiz. El 80% de su territorio se encuentra en dominio público marítimo terrestre, lo cual le otorga un nivel de protección y de garantía bastante interesante, y cuenta con un importante patrimonio cultural, histórico y etnográfico. Constituye una zona especial de conservación, integrada en la Red Natura 2000, cuenta con 4 hábitats de interés comunitario y hay una gran diversidad de ecosistemas: playa virgen, dunas, marismas, mareales, caños, pinares costeros, salinas, pastizales. Bueno, de especies autóctonas ni le cuento, ahora vamos a hablar del tema de la pesca, de las salinas y del patrimonio natural. Es un lujo y además lo podemos disfrutar muchísima gente de muchísimas formas, es decir, desde paseos en kayaks, como estamos viendo en este momento. Esto es una... ¿En qué parte de la marisma es? Ese es el río San Pedro, concretamente. Ese es el río Caño Mareal. Que mucha gente no tiene ni idea. Y luego se puede alquilar una bicicleta y se puede hacer un recorrido de ¿cuántos kilómetros? Bueno, el parque metropolitano en su interior cuenta con 35 kilómetros de senderos peatonales y ciclistas, que le otorgan una seguridad al niño que está aprendiendo a montar en bicicleta, a la persona mayor que está, o al discapacitado con un ciclo adaptado que estábamos viendo. Lo hemos visto ahora mismo. Sí, le otorga una seguridad que creo que es necesario poner de relieve. Y luego en catamarán también. Efectivamente, el parque ha nacido con una vocación de servicio público, pero apelando al compromiso privado. Es decir, las actividades están cofinanciadas y eso quiere decir que las actividades como la restauración que estamos viendo, las actividades de uso público, las educativas, ambientales, las rutas guiadas en bicicleta, los barcos de vela, las piraguas, son puestas a disposición del Parque Metropolitano, sí, por parte de empresas privadas. Esto es la Galería del Territorio. La Galería del Territorio, dentro edificio, de la Casa, ¿no?, de los Toruños. Muchos escolares, ¿no? Muchos escolares. Han pasado más de 3.000 escolares en nuestras campañas educativas. Y bueno, se pone de manifiesto que es un sitio... Talleres de pesca. Talleres de pesca, también vinculado a la campaña escolar, sí. Y bueno, por supuesto, se ve que es una pesca sin muerte, educando a los chavales. Y bueno, esto estamos viendo imágenes del anillamiento científico, es un torcecuello. Qué cosa más bonita. Una vez preciosa. Se puede tocar la naturaleza. Efectivamente, yo creo que es un poco uno de los objetivos, ¿no? Saber valorar, saber aprender, ¿esto conocer qué es, el territorio. ¿Es un tren? Es un tren eléctrico. Podemos ir contando lo que vamos viendo, que es interesante, sí, por lo menos de cara a la televisión. La Manzanilla, esa es la Laguna de la Vega. Ajá. Bueno, esto es una actividades culturales, una recreación de la invasión napoleónica. Talleres culturales como el tema de la alfarería, esa es la primera feria internacional de la sal artesanal. Qué bueno. El otro día nos regalaron, por cierto, después del desayuno del PP, unas cositas de la salina de San Vicente. Ah, sí, hombre. Espectaculares, de sales yodadas y ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero ahora mismo, el éxito, la actividad número uno en el parque, ¿cuál es? ¿El uso recreativo en bicicleta, por ejemplo, para paseos? ¿Qué es lo que la gente está haciendo más en el Parque de los Truños? Bueno, la gente lo que está haciendo más es venir a disfrutar en familia, ya sea a pie, en bicicleta, en su bicicleta propia, alquilada, las campañas escolares.
El compromiso nuestro es ofrecer un escenario limpio, un escenario mantenido, por supuesto cuidando esos cuatro hábitats de interés internacional que están protegidos en el Parque Metropolitano, y a partir de ahí que se convierta, que ya se está convirtiendo en un escenario en el que los ciudadanos, los agentes sociales y la sociedad en general decida pasar un día allí o decida realizar sus actividades allí, como pueden ser pues las múltiples iniciativas que están teniendo federaciones deportivas, clubes o asociaciones incluso de vecinos que deciden pues celebrar sus eventos conmemorativos o sus encuentros anuales en el Parque Metropolitano. Juan, tienes mucha suerte de tener el trabajo que tienes, ¿eh? Estás en un entorno natural, estás haciendo cosas por el medio ambiente, por la sociedad. Yo siempre dije que... ¿Cómo llegas a esto? Que tendría que pagar por el trabajo. Eso no me cabe duda, pero sí. ¿Cómo llegas a esto precisamente? Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Ambientales y mi experiencia anterior pues era... He estado trabajando en fundaciones y sobre todo en el Espacio Natural Doñana y en el mundo de la consultoría ambiental, y bueno, pues sale una plaza para poner en marcha un proyecto que tenía muy consciente la Consejería de Obras Públicas y Transportes de aquel momento, que tenía que poner en marcha, y bueno, concurrí y bueno, relacionaron. Los que hemos recorrido esto lo sabemos, los que no lo hayan hecho se pueden encontrar con paisajes absolutamente idílicos y virgen, porque hay zonas de marismo, hay lagunas dulces dentro de la zona. ¿Cómo es posible eso? A ver. Bueno, la evolución geomorfológica del territorio de los Toruños y en general de la Bahía Gaditana es absolutamente caprichoso, pero por supuesto singular y único, ¿no? El hecho de haber partido de un territorio que ha sido un estuario, igual que en el río Guadalquivir, que recordemos que el lago Ligustino en época romana llegaba hasta Coria del Río, a las puertas de Sevilla, pues aquí en el Guadalete ocurría prácticamente lo mismo. Y ese relleno progresivo, esa colmatación de la marisma, ese relleno de los caños y esa invasión, bendita invasión de la vegetación a las zonas marismeñas, ha otorgado pues que tengamos una diversidad de hábitats espectaculares, desde los hábitats forestales hasta las marismas inundables, menos inundables, los pastizales y las lagunas de agua dulce que tenemos dentro del Parque Metropolitano, pues que le confieren un territorio único y que cualquier ciudadano británico del resto de los países europeos pagarían por verlo porque no lo tienen en sus territorios. Cuando preparaba esto tenía una serie de historias que me han gustado mucho, de paisajes históricos, de pasajes históricos del tema, que ahora después de tu pregunta vamos a recordar. En una sociedad, Juan, en la que el término urbanitas está muy extendido, en la que nos hemos desarrollado, crecido y casi estamos acostumbrando a otras generaciones a crecer rodeado de lo que es urbanismo, tener un parque, un pulmón como es en los Toruños, muy cercano de lo que son las poblaciones pero muy alejado a su vez de los centros urbanos, es un auténtico lujo que pocas provincias se pueden permitir, ¿no? Yo, técnicamente, lo único que tengo que decir es que una iniciativa como es el Parque Metropolitano de los Toruños no tiene precedente en toda la península ibérica. No existe un territorio con estos 10 millones de metros cuadrados o estas 1.000 hectáreas, con esta riqueza ambiental, con esta apuesta pública por lo metropolitano, vinculando a este espacio el transporte público, el ferrocarril, el catamarán, los autobuses, tanto urbanos como metropolitanos, y en definitiva toda una serie de recursos que se nos abren y que tienen como único objeto de afianzar el vínculo del ciudadano con el territorio. Me parece imprescindible que en un territorio como este, que hablando de la Bahía de Cádiz, los niños no sepan qué es una salina, los niños no sepan qué es un almajo, qué es una vegetación halófila, o cómo se ha desenvuelto la vida, o cómo se ha desarrollado la vida de sus antepasados en esta propia bahía gaditana. Bueno, pues es el compromiso de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda que tiene para este parque metropolitano, que creo que se está consiguiendo y que es una oportunidad única de ver desde especies en peligro de extinción hasta como comentaba Pepe, hábitats de interés internacional, a un solo paso de casa y con el simple objetivo de conocer para valorar y por supuesto para conservar y para saber lo que tenemos y por supuesto ser los adalides de la conservación a través del uso sostenible.
Hay algunos datos importantes sobre la historia del Parque de los Toruños, Parque Metropolitano. Historias bonitas que contamos ahora. Por ejemplo, en el siglo XIX, con el objeto ahora que hablamos del 12 y de todas esas cosas, ¿no? En ese asedio de Cádiz, las tropas napoleónicas, por ejemplo, establecieron su campamento, no son tontos los franceses, en el Pinar de la Algaida, buen sitio. Por ejemplo, también los restos de pecios hundidos en la época romana confirman que el río San Pedro era un río navegable, era una vía de entrada, y además esto confirma que bueno, pues el aprovechamiento de los recursos ha sido histórico durante siglos y siglos: salinas, pesca, ganadería, cultivos agrícolas, un auténtico paraíso. Pero es que además la primera línea férrea de Andalucía, la segunda de España, discurría por el parque, y además se conserva como patrimonio industrial el puente de San Alejandro. ¿Qué cosas tan bonitas han pasado? Y todo esto se lo contáis a la gente, ¿no? Efectivamente, el hecho de no ser exclusivamente, esa es una alegoría de la ocupación y del uso fenicio y del territorio y tartésico, es uno de los compromisos, no solo contar a nivel de biodiversidad cuál es la importancia del Parque Metropolitano, sino también, como decía antes, para afianzar el vínculo del ciudadano con el territorio, nos parece imprescindible conocer y dar a conocer qué es lo que ha ocurrido en ese territorio. Y estamos viendo, pues, desde los restos que han ido apareciendo en el parque hasta los asentamientos y las diferentes civilizaciones que han tenido la... ¿Esto qué parte es, por ejemplo? Ese es el río San Pedro también, eso es una salina. Ese es justo el río San Pedro en la punta de los Aboneses. ¿Quién puede ver estos paisajes? ¿Quién sueña que estos paisajes, cuando uno va en la carretera que va camino de Puerto Real, pasa por Cádiz y mira para la derecha y ve ahí zona, los Toruños, no se imagina este auténtico vergel? Es un paraíso, ¿no? Es un paraíso. Nosotros, bueno, desde que llegamos firmamos un convenio muy importante con la Universidad de Cádiz, porque yo teníamos el interés de conocer qué era exactamente el inventario y qué es lo que había dentro del parque, tanto a nivel de flora y de fauna como también a nivel etnográfico, cultural, episodios de la guerra napoleónica, la etnografía y la cultura. Y la Universidad de Cádiz ha realizado un estudio exhaustivo de todas estas líneas y tenemos todo eso, resultados de la investigación, puestos en al servicio de los ciudadanos, y por supuesto las rutas guiadas, las visitas, van comentando todas las circunstancias que han venido ocurriendo, sucediéndose en el Parque Metropolitano desde las guerras de la invasión napoleónica hasta, por supuesto, pues bueno, la existencia de la primera línea ferroviaria, como bien comentaba, unos altos hornos que se pusieron en marcha en la Algaida, que de las que muy poquitas personas tienen conocimiento. En la Algaida de esta zona, porque hay otra Algaida en Sanlúcar, ¿no? Sí, claro, la Algaida, bueno, es un topónimo árabe que significa monte espeso, bosque de matorral espeso, y es muy utilizado, forma parte de la toponimia, no solo gaditana, sino también en Doñana. Hay varias algaidas en la parte de Huelva, etcétera. Yo me pregunto, Juan, a un error de, o a un, con el temor de poder equivocarme, que estamos hablando de un parque temático, se puede decir que sea así, dentro de un entorno natural. Quiero decir, tenemos todo, la muestra de la fauna y flora de lo que es el entorno del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, unido a la propia historia, como hemos visto, de por qué de la zona, precisamente del Pinar de la Algaida, donde además se pueden desarrollar actividades que forman parte del uso y costumbres de una zona muy amplia que es la zona de la Bahía de Cádiz, reunidos en varias decenas de hectáreas. Sí, varios miles de hectáreas, vamos, varias, sí, exacto. Yo, más que lo temático... Lo del parque temático quizás haya sido un atrevimiento por mi parte, pero... Bueno, es por el concepto de no invasión que queremos realizarle al parque. El parque, todos sabemos que tiene una vocación metropolitana, que está dentro de un espacio natural protegido, que eso es otro de las características que no tienen precedente tampoco en la península ibérica, pero es tanta la temática, tanta la diversidad de los temas que trabajamos, que abordamos, y tanta la integración de políticas, tanto de internacionales, estatales, autonómicas, locales y municipales, que no quisiera constreñir el ámbito del parque a lo temático, porque es tanto, es tan amplio el concepto que queremos trasladar a los ciudadanos, con ese único objetivo, ¿no? De conocer para conservar, para valorar y para utilizar. Porque, bueno, creo que es imprescindible que recuperemos
este empuje, este impulso que ha tenido la Bahía Gaditana a través de la extracción salinera, a través del uso sostenible de la marisma. Creo que tenemos un espacio en toda la Bahía de Cádiz con una vocación y un potencial económico espectacular. Eso que comentaba y que está dentro de las directrices del gobierno de los proyectos de economía verde, creo que tenemos unas posibilidades que se están poniendo de manifiesto, de hecho, en este proyecto del Parque Metropolitano, que da empleo a 82 personas y que provoca unos empleos indirectos de 470, con una vinculación directa de empresas muy importante y, sobre todo, con una cofinanciación de los servicios públicos que creo que debería hacernos reflexionar sobre las potencialidades de nuestro territorio, de la naturaleza, de la biodiversidad y del paisaje, para dar a conocer nuestra cultura, nuestro patrimonio, a través de, por supuesto, de la prestación de servicios, ¿no? No, creo que no nos debemos de cortar a la hora de obtener un recurso económico y un empleo y de que se creen cooperativas, que se creen empresas vinculadas a la cultura salinera, a la cultura marismeña, como lo viene haciendo San Vicente, que hacíamos referencia antes a ello, o otras muchas empresas que vienen trabajando por la puesta en valor del territorio y que si este escenario estuviera en otro país, pues bueno, por supuesto, sería un lugar sin parangón y un lugar con una concurrencia muy elevada, como de hecho se está poniendo de manifiesto con el más de 1,5 millón de visitantes. Sí, esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuál es el balance de visitas en 5 años? Bueno, el balance de visitas, yo me siento muy satisfecho del trabajo que ha realizado el equipo del Parque Metropolitano, porque bueno, han venido más de 1,5 millón de personas. Pero más allá de las cifras y de lo cuantitativo, yo quiero apelar a lo cualitativo, y es que bueno, más de 200.000 personas han hecho uso de los servicios públicos, o sea, han pagado algo por hacer una visita al parque, y sobre todo esa campaña escolar que ha tenido una afluencia extraordinaria, esas actividades conmemorativas, los eventos, las ferias internacionales de la sal artesanal, el campeonato del mundo de windsurf, las regatas de piragüismo que hacemos, los trabajos que hacemos con asociaciones de personas con alguna discapacidad o diversidad funcional. En definitiva, el balance yo considero que es más que positivo, porque también se ha devuelto las características ambientales originales a este espacio metropolitano. Se han retirado muchos miles de metros cúbicos de residuos que había ahí depositados como testimonio del proyecto de urbanización que se iba a hacer ahí en la época predemocrática, que se pretendía rellenar la marisma y construir diques para que la influencia mareal no llegara. Había viviendas para 100.000 personas previstas en ese Actur Río San Pedro, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un trabajo muy importante de recuperación medioambiental, pero también con el objetivo de darlo a conocer a los ciudadanos, y considero que este proyecto, con la apuesta de todas las administraciones públicas que se sientan en torno a un consejo rector que hace que todos los objetivos del parque sean participados y coordinados por las diferentes administraciones públicas, desde el Estado hasta los municipios a través de la Mancomunidad, y con la colaboración de la Universidad de Cádiz, pues bueno, considero que se ha puesto de manifiesto que la coordinación administrativa pública trae esos beneficios y que se desarrollarán con la próxima puesta en marcha de un proyecto muy importante que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para la restauración final, definitiva, de esta península de los Toruños, la dotación de algunas pequeñas e importantes infraestructuras. ¿Te parece una cosa? ¿Podemos hablar de ese proyecto, que yo te lo traía en una de las preguntas que tenía a vuelta de pausa? Sí, pero antes me gustaría hacer un comentario con Juan Martín. Curiosamente, la orografía del propio Parque de los Toruños son tierras tan distantes, esta como la del norte de España, como es la gallega. Pues bien, el Parque de los Toruños y sus senderos y caminos es utilizado por la gente que se prepara para hacer el Camino de Santiago, dado las características similares que tienen esos senderos. Lo digo porque, aunque esté feo decirlo, yo lo hice este verano allí, en el Parque de los Toruños, me preparé andando por allí. Es curioso.
Es muy curioso porque, bueno, como decía, tenemos muchísimos kilómetros protegidos del tráfico en el interior del parque. Es un terreno muy llano, es un paisaje que cambia a cada hora con las influencias mareales, con las tonalidades de la vegetación, con la luz ambiental y por supuesto, bueno, por ejemplo, con la Asociación Puertorreleña de Diabéticos, que le tenemos un cariño y trabajamos mucho con ellos. Bueno, ellos han hecho muchas Camino de Santiago y los han preparado precisamente en el Parque Metropolitano. Son muchos los que van a Los Turuños a preparar por la similitud precisamente de los terrenos de esta zona de la Bahía de Cádiz con Galicia. Sí, sí. 10:32 de la mañana, 9:32 de la noche. Buenos días, hacemos un y enseguida seguimos hablando con Juan Martín, director del Parque de los Toruños. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Hemos construido el Museo Litográfico con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. La Unión de Comerciantes de Cádiz te invita a comprar, comer, pasear, disfrutar. Cádiz, capital del comercio. Te esperamos. En Asisa aseguramos tu salud. Número uno en asistencia sanitaria. Sin listas de espera. Tú te mereces lo mejor. Porque somos médicos. Asisa. La sal mi caí, caí, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gas. Diario de Cádiz, caí, más tuyo imposible. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos construyendo la conexión viaria Canalejas-Punta San Felipe con el Ayuntamiento de Cádiz. ¡Sí! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. ...35 minutos por encima de las 10 de la mañana... ...ya estamos casi en la recta final... ...de nuestros buenos días del día de hoy... ...que estamos compartiendo con Juan Martín... ...director del Parque Natural de Los Toruños... ...de sus excelencias... ...de ese millón que lo has dicho... ...largo de visitantes que ha ido al parque... ...millón y medio... ...y de la mucha gente que cada día va descubriendo... ...este entorno que tenemos ahí... ...está aquí a 5 minutos de donde estamos en este instante... ...muy cerquita... ...un lugar que es un auténtico paraíso... ...dentro de otro paraíso que es la Bahía de Cádiz... ...efectivamente... Y además estamos hablando off the record ahora... ya has visto que tanto Guillermo como yo somos fan de Los Toruños, del Parque Metropolitano. Me alegro.
aunque nunca te lo hemos dicho, ni hemos venido a darte la lata por allí, ¿eh? Pero lo somos. Pero estamos hablando de dos cosas. Una, que la configuración del parque hace que, por ejemplo, pues haya una entrada por la zona de la universidad, y que hay otra, que, bueno, que la crisis ha parado un poco el proyecto, que ahora quiero que me lo cuentes, con el apeadero este que hay en el antiguo cementerio de Puerto Real, que es pues, un apeadero un poco extraño. La gente dice, bueno, ¿y por qué para el tren ahí? Pues fíjate tú lo importante que sería para la gente que se mueve por la bahía el poder ir en transporte público, claro, y disfrutar del parque, que es lo que hace mucha gente. Entonces, vamos a hablar de las tres cosas: el proyecto del ministerio y por qué eso no ha avanzado un poco más la historia de otros puntos de entrada con centros de interpretación. Bueno, el parque, como bien comentabas al principio, tiene dos, pertenece a dos términos municipales, Puerto Real y el Puerto de Santa María. En Puerto Real, la entrada de la Algaida, pues la tenemos dotada con un punto de vigilancia, de información al público 24 horas, con aseos, con fuente, alquiler de bicicleta. Pero el proyecto estrella, que además el arquitecto redactor de ese proyecto es Ramón Pico, el actual decano del Colegio de Arquitectos de Cádiz, contempla la realización de la Casa de la Algaida, ¿no? Que es un equipamiento en el Cortijo de la Vega, justo en las lagunas de Agua Dulce, y que pretende poner en marcha pues una zona de acceso con una pequeña biblioteca, una pequeña cafetería y, en definitiva, un sitio de acceso público importante y, por supuesto, que obedezca a la importancia de ese acceso que muchísimos gaditanos, que tengo que decir, que acceden por la Algaida, ¿no? Precisamente por esa entrada. El proyecto del ministerio. Bueno, eso es una de los motivos que más orgullosos nos tienen. Desde 2006 que llegamos la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a este parque metropolitano, llevamos luchando por ese proyecto y por supuesto el Gobierno de España lo ha visto igual de importante que nosotros, y se va a ejecutar en este primer trimestre de 2011. Un proyecto que viene a terminar el parque, por fin, y a retirar el asfalto del sendero, a construir 5 puentes de madera para liberar el paso de agua de los caños mareales y restaurar ambientalmente la marisma, y construir, entre otras pasarelas y otros caminos y miradores, 3 embarcaderos que vienen un poco a reforzar y a consolidar la apuesta del deporte náutico, de las actividades acuáticas que se realizan a través de empresas especializadas y monitores cualificados en el parque desde 2006, y que, bueno, pues será otro atractivo incluso para llegar desde con piraguas, con barcos de velas, con los catamaranes, y acceder, entrar y salir desde ese embarcadero. Y ya para concluir esta pequeña batería de preguntas, la gente va y viene en transporte público. Y esto es muy importante. Eso es sostenibilidad. Sí, bueno, desde el principio también tenemos un sistema de encuestas. Nos interesa mucho cuál es la percepción del ciudadano, del usuario, y de hecho lo utilizamos muy mucho para mejorar y para poner en servicio nuevas actividades o para conducir o arreglar algunos desperfectos. Y ese sistema de encuestas nos dice que el 51% de los usuarios llegan al parque en transporte público o en bicicleta, ¿eh? En cualquier caso, el 49% llega en transporte motorizado, en motocicleta, en ciclomotor o en coche, vehículo privado, pero el 51% es muy importante para nosotros y por supuesto refrenda pues esa apuesta que se hizo desde el principio por acercar las paradas de autobús público, del catamarán que se estaba trabajando y del ferrocarril, el apeadero de la Grana y de la Universidad de Cádiz, y refrendan por tanto esa apuesta pública porque el usuario del gaditano de toda la provincia pueda disfrutar de este parque de toda la bahía de Cádiz a través de un transporte público y por tanto sostenible, ¿no? Son grupos y visitas concertadas las que visitan el Parque de los Toruños para practicar las muchas actividades que hay, pero también a cualquiera a nivel particular, personal, servidor lo hizo, puede ir perfectamente al parque y hacer uso de las instalaciones, realizar todo tipo de talleres. Lo puede hacer también total y absolutamente libremente, ¿no, Juan? Por supuesto, desde el principio, bueno, lo usan, como bien dice Guillermo, el usuario, grupos concertados, colegios y asociaciones, pero también personas privadas, familias que a título privado se acercan al parque. El parque está abierto los 365 días al año y pueden hacer uso de todas las actividades. Yo, bueno, les recomendaría que entren en la página web, en www.parquedelabahía.es, o llamen al teléfono de las oficinas, al 956-20-3544, y ahí se informen de todas las actividades. Pero desde luego el programa de actividades anual, durante todo el año hay alquiler de bicicletas, hay rutas guiadas en tren neumático,
Hay la Galería del Territorio y las exposiciones. Ahora mismo hay una exposición muy interesante de acuicultura en el Salón de Actos, en la sala de exposiciones del parque. El restaurante está abierto, tenemos una tienda con unos productos deliciosos y absolutamente gaditanos, con productos desde la sal artesanal hasta vinos de la tierra gaditana, etcétera, con artesanía y un montón de actividades. Y bueno, por supuesto, pues apelamos a que a todos los ciudadanos, de forma privada o colectiva o agrupada, pues que nos visiten y disfruten. Entramos en una época, dentro de apenas unos días, en vacaciones escolares, en las vacaciones de Navidad. ¿Se nota un incremento ahora de familias que optan, bien porque los niños, precisamente, están, los estudiantes están de vacaciones, y el tiempo también lo permite, porque estamos en una época del año y en una zona como la Bahía de Cádiz, en la que el invierno hoy se está recrudeciendo bastante en nuestra zona, pero aún así es templado? Quiero decir, es una época idónea para poder acudir al parque, disfrutar de una temperatura maravillosa y de todo el entorno. ¿Se nota un incremento de visitas de familias que acuden a pasar el día al parque, de escolares que optan por pasar el día en el parque? Sí, es muy curioso ver cómo después de los días de Reyes, los días de 25 de Navidad, los niños vienen a estrenar su bicicleta, vienen a estrenar sus regalos allí en plena naturaleza con sus papás y sus mamás, disfrutando a lo mejor en el restaurante de una cerveza, de una copa de vino. Y sí, por supuesto, la biblioteca está abierta, se ve un incremento de porque se consolida, digamos, como una zona de ocio en la cual no pedimos el carnet de identidad a nadie y que puede utilizarlo cualquier persona. De cualquier ciudad, de cualquier origen y hacer uso de todas las actividades que hacemos. Uno de los proyectos también que quería resaltar es el de la red de espacios libres e itinerarios verdes de la Bahía de Cádiz, que es otro proyecto que no tiene precedente y que queremos precisamente consolidar esa comunicación peatonal y ciclista desde los 10 municipios de la Bahía de Cádiz y la costa noroeste, a través de vías pecuarias, de dominios públicos marítimos terrestres, de equipamientos de uso público, para que se teja una red de itinerarios públicos que conecte desde Sanlúcar y Trebujena hasta Chiclana, ¿no? Bueno, habéis tenido este fin de semana, hemos estado juntos, la Asamblea de Ecologistas en Acción. Con lo cual, hay otro uso, que es el uso para eventos, congresos. Es decir, por ejemplo, alguien que quiera organizar un seminario, médico o de cualquier tipo, no va a encontrar un entorno mejor que ese, ¿verdad? Yo considero que no. La Casa de los Turuños ha sido un refrendo y una apuesta, yo creo que muy importante, y viene a demostrar el compromiso público de la Junta por la Bahía de Cádiz, y dotando a este parque metropolitano de un espacio público, de un edificio público que tiene mucha vocación de ofrecer un servicio a los colectivos. El salón de actos, la sala de juntas, la biblioteca, la sala de investigación, son escenarios que, por supuesto, están abiertos a todas las iniciativas que concuerden con el programa de actuación del parque, pero, por supuesto, se puede alquilar para celebrar un evento, un seminario, una conferencia. Los ecologistas, ¿sabéis? Lo habéis tenido el fin de semana. ¿Eh? Efectivamente, ha sido un fin de semana muy productivo, muy enriquecedor. La verdad es que ha sido un lío, porque todo el equipo del parque ha estado pendiente de ofrecer lo mejor de nosotros mismos, pero sí, ha sido un honor. Pero también hace escasas semanas se convocaba una reunión provincial del tema de la pesca, organizado por varias clubes deportivos de pesca deportiva. En definitiva, es un sitio que se convierte en un escenario para congresos, seminarios, charlas y simplemente un sitio de convivencia. Oye, Juan, y mucha gente de otros puntos de España ha venido aquí a bichear, a decir, oye, que esta gente que lo está haciendo muy bien. Bueno, estamos teniendo llamadas de algunos sitios y universidades, sobre todo para que acudamos a dar alguna charla, a explicar el modelo de gestión. Este modelo de gestión está teniendo bastante éxito y, bueno, incluso no solo tampoco no solo de la península ibérica, sino del extranjero. Han venido grupos de ornitólogos y de naturalistas británicos, noruegos, franceses, a ver aves, a ver naturaleza, a ver mariposas, a ver lagartos ocelados, a ver las diferentes especies florísticas y faunísticas que tenemos en este parque natural de la Bahía de Cádiz. Hay un pájaro que nada más que quedan 35 ejemplares, ¿no?
Bueno, el Águila Allí, Pescadora. El Águila Pescadora, que está presidiendo vuestro patio, ¿no? Sí, efectivamente, es una especie emblemática que viene a visitarnos todos los inviernos. Hay 35 ejemplares, como bien decías, en la bahía de Cádiz, y tenemos un proyecto muy interesante de fomentar que críe en nuestro parque metropolitano y en la bahía de Cádiz. A pesar de la crisis, seguimos mejorando nuestra ciudad. Estamos reurbanizando la Plaza del Gran Teatro Falla. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Juan Martín, director del Parque de los Toruños. Hablábamos anteriormente de visitas. Yo creo y entiendo, tú me lo aclaras, si el mayor volumen de visitas se registra por parte de ciudadanos que vivimos en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz. Pero me imagino que de otras comunidades también, cuando recalan por nuestra zona, suelen ir al Parque de los Toruños. Si es así, por comunidades, si se tienen datos aproximados, ¿cuál es la zona de España que más visita el Parque de los Toruños de la Bahía de Cádiz? Bueno, Madrid tiene un retorno muy importante, sobre todo en la época veraniega, muy importante. Y de otras partes de España, bueno, hay muchos vascos que también hemos tenido la suerte de recibir en el parque. Y por último, de extremeños vienen también mucho. Después, a nivel ya local, es importante el dato de que, por supuesto, se consolida como metropolitano en el sentido de que el primer visitante es del puerto de Santa María, el segundo de Puerto Real, el tercero de la ciudad de Cádiz y el cuarto de Jerez de la Frontera. Esto quiere decir que demuestra que no es un parque urbano, que no es un parque local, sino que da servicio a un abanico muy amplio de municipios metropolitanos. La cercanía precisamente con la propia Universidad de Cádiz, de la que os separan metros, nada más. Metros. Esa cercanía y ese macroconvenio que firmasteis, Universidad y el Parque Natural de los Toruños, permite también, además, y hace posible esa interrelación estrecha entre los propios universitarios y la utilización del parque. Por supuesto, el parque metropolitano, no dicho por mí, sino en palabras del rector de la universidad, Diego Sale, es un laboratorio vivo. Y por supuesto hacen desde visitas de campo, por supuesto nos llaman para que colaboremos en máster de gestión, explicando el modelo del parque y de cómo se gestiona un territorio marismeño, litoral, natural, con vocación metropolitana, y también haciendo visitas guiadas de campo y trabajos de campo en el mismo seno del parque. Y ahora, bueno, como colofón a ese proyecto, se va a hacer un seminario en el que se van a exponer todos los resultados de esta investigación y se va a dar un segundo paso y se va a crear un observatorio científico metropolitano que, por una apuesta de la Universidad de Cádiz, va a poner en la Casa de los Toruños, va a tener un laboratorio liderado por doctores de la Universidad de Cádiz para concurrir a proyectos de investigación, a proyectos de conservación, a recibir a universitarios de otras comunidades y de otros lugares para que realicen sus estudios y sus trabajos científicos en el Parque Metropolitano. En definitiva, hay una alianza muy importante y el laboratorio vivo se ha consolidado, se ha convertido en un referente porque, bueno, la apuesta mutua de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Cádiz era que la investigación no que fuera aplicada, una investigación aplicada no solo para que se quedara en el archivo de una biblioteca, sino para trasladárselo los resultados a los ciudadanos. Pues poquitos minutos quedan, pero sí recordar que, como comentaba Juan Martín, director del Parque de los Toruños, el parque está abierto los 365 días del año. Efectivamente. Incluidos festivos. Efectivamente. Todo, o sea, que el día de Navidad está abierto. El día de Navidad está abierto. Ahora aprovecho para invitaros a una fiesta de Navidad que vamos a tener el 23, con zambombas, regalos. Las empresas que trabajan en el parque van a dar. ¿Qué día? ¿Qué hora? El día 23, a partir de la 1 del mediodía. Las empresas del parque, la tienda va a ofrecer regalos y concursos. La empresa de actividades náuticas también va a hacer talleres infantiles, se va a proyectar una película. El restaurante Sale Sole va a ofrecer una zambomba y una actividad musical. En definitiva, un día de puertas abiertas y que invito a todo el que quiera ir. A todo el que quiera, familias, niños. Y allí cabe mucha gente. Pues ya sí, lo señor. Saben, ya lo sí, tomen señor. Nota, 23, ¿eh? Por supuesto. A partir de la 1 y hasta las 6, 7 de la tarde. Pero si el día de Navidad, por ejemplo, le apetece comenzar el día de Navidad tranquilamente antes de la comida familiar, pues dándose un
paseo para rebajar algo los excesos del día de Nochebuena por un entorno realmente es una auténtica maravilla. Quien no lo conozca no lo puede hablar, pero es una maravilla. Se van al parque, que el parque está abierto. ¿Desde qué hora? Bueno, el parque... Quiero decir los servicios. Los servicios del parque, el restaurante abre a las 9 de la mañana todos los días y bueno, viene a cerrar a las 8 de la tarde. Y por la mañana también estará abierta, y por la mañana y la tarde estos días festivos estará abierta la tienda, la galería del territorio con esa exposición que comentaba de fotos extraordinarias. Y bueno, en definitiva todos los servicios van a estar abiertos desde las 9 y 10 de la mañana. Y bueno, lo recomiendo igual que hacías tú para dar un paseo y rebajar un poco los excesos navideños, estrenar los regalos. Las bicicletas, papá, niño. Exacto. Bueno, pero antes que nada, antes de que despida el programa Guillermo, hay que darle las gracias a una chica que está ahí al fondo, que es una conocida nuestra, amiga nuestra, de muchos líderes de comunicación, y que a la que hay que decirle que le tenemos envidia, porque trabajar con Juan es un lujo, porque es una persona que ama su trabajo y que sabe de su trabajo, que eso hoy en día no se lleva, y se llama Mara Escasi, y además ella es un amante del mundo del mar y todo eso. Muchísimas gracias, Mara, por lo que has hecho con nosotros y por habernos facilitado la entrevista con Juan, a quien vamos a incorporar, si no te importa, de vez en cuando, para que nos venga a hablar de temas ambientales y de esas cosas tan interesantes. Por supuesto, si encantado. Te parece, y encontramos hueco en todo lo que hacemos aquí. Pues un lugar distinto, un medio natural, en el que pasar un rato tranquilo, disfrutar del aire libre, de la buena climatología, por supuesto, y naturalmente del entorno natural del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Ha sido un auténtico placer, Juan, el contar contigo después de algún tiempo que estuviste aquí, sí, y poder hablar de este entorno tan cerquita de la metropolitana, como tú decías, un área metropolitana muy cerquita de la capital. Está, como digo, a 5 minutos de donde estamos en este instante, sí, no se tarda más tiempo, con un acceso además bien tranquilo y bien delimitado y marcado. A través de la universidad perfectamente se puede entrar, porque está muy 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 cerca, y a pie de carretera se puede decir, sí, que se encuentra el parque. Oye, te dirías en el Hespérides ahora, ¿no? ¿Te embarcarías en el Hespérides ahora mismo? Bueno, qué envidia de ciencia, ¿eh? y qué resultados más interesantes van a obtener. Bueno, es una envidia, desde luego, ¿no? Pues un honor que salga de Cádiz ese buque insignia de la investigación española. Pues yo espero, si Dios quiere, el año que viene, deciros adiós desde el Hespérides. Pues sería un placer, la verdad. Porque lo hemos contado. Lo hemos pedido un grupo de periodistas. Muchas gracias, Juan. Ha sido un placer, Juan, muchísimas gracias, y estamos llegando casi casi al final ya de nuestro tiempo de hoy, de nuestros buenos días, en el que hemos tenido, como saben, a primera hora de la mañana hemos contado con la presencia del primer teniente de alcaldesa, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, sobre el que hemos hablado de una información y de cosas que están además candentes y calientes, como es la situación económica que estamos viviendo, y lo que es peor, él lo ha comentado, cómo puede repercutir en los ayuntamientos. De hecho, ya en algunos está ocurriendo, y el próximo año 2011, bueno, pues menos mal que el nuestro, el Ayuntamiento de Cádiz, toma medidas, pero evidentemente no deja de ser, como se suele decir en estos casos, entre comillas, humano, y por tanto, de donde se saca y no se mete todo lo que se debiera meter, porque no lo aportan, difícilmente. Aún así, los servicios sociales, como él ha comentado, se van a seguir manteniendo tal cual se comprometió en los presupuestos para el año 2011. Y con la música nos vamos a marchar. Exactamente, luego recordemos, tuvimos a Billy Meyer, que es una entrevista, exacto, bastante interesante, eurodiputado gaditano, afincado en Sanlúcar de Barrameda, y sobre todo hemos tenía Juan Martín, director del Parque Metropolitano de Los Toruños. Insisto, yo creo que debería pagar un canon por el trabajo que tiene. Por supuesto. Privilegiado de poder trabajar en un entorno como el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Muchas gracias, sí, y buenos días. Muchas gracias a ustedes. Con la música nos vamos de un tema que seguramente ustedes estarán hastiados de escuchar, pero no deja de ser un número uno en cualquier país del mundo entero. De hecho, su vídeo oficial... Su vídeo oficial concretamente lleva más de 10 millones de visitas que se han hecho en estos últimos meses. Es una mujer que se la compara mediáticamente con Rihanna, seguramente, y que el domingo pasado dio un concierto en Madrid que a punto estuvo de terminar como el Rosario de la Aurora por mor de algún desaprensivo que se dedicó a falsificar entradas. Estamos hablando de Lady Gaga. ¿No? Mil entradas, creo que vendieron. Mil entradas falsificadas a través de internet, y estuvo a punto de suspenderse el concierto. En cualquier caso, con este tema y con el ritmo de Lady Gaga y un tema súper conocido, Alejandro, les dejamos hasta mañana. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow.